Obtendrá libertad.
Liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será. Divino.
que lengua, pueblo y nación, al que vino como cordero y ahora es león. Nos ha dado 7 truenos que están despertando a Sion. Levantamos a él, nuestro pariente redentor, quien puso un pie en la tierra y el otro en el mar. Para Isaac,
La unión de luz con nuestro amor.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Amado Padre, Dios Todopoderoso, nos inclinamos ante ti una vez más, Señor, para adorarte, glorificarte tu santo nombre y cumplir la promesa de este último tiempo, Señor, que es el de comer el libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas y naciones, Señor. 6,000 años han pasado, sabiendo también de que cada 2,000 años han sucedido eventos mundiales, Señor. Sabemos de que desde Adán hasta Noé había 2,000 años. Desde Noé hasta Jesús otro 2,000 años. Y desde Jesús acá, 2021, aparentemente que nada ha pasado, Señor, pero ya ha sucedido la segunda venida de Jesucristo sucediendo, Señor, en su primera etapa. Pero ¿cómo sabemos de eso? Conocemos porque tú enviaste al séptimo ángel a revelar todos los misterios. Él estaba en la escena en ese tiempo, cumpliendo la primera etapa como voz de aclamación, como dice Primera de Tesalonicenses 4:16, el mismo Señor con voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios descenderá del cielo. Entonces tú lo has cumplido, tu palabra, oh Padre amado. Y desde el Antiguo Testamento, tú dijiste incluso a Daniel, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Oh Padre amado, pero cuando ya vino Jesús en la escena, pasaron los 50 días y vino la unción de ese Espíritu Santo, oh Padre amado,
en Pentecostés. Entonces también hablaste acá en Apocalipsis 17 a Juan, y cuando Juan estaba escribiendo, hubo una voz que dijiste también tú, cuando los siete truenos, él dice, cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, dice Juan que yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. Oh, Padre amado, entonces Apocalipsis 17, viniendo en la cena, Señor, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como así lo anunciaste a tu siervo, los profetas. Oh, Padre amado, entonces en esta tarde queremos inclinarnos ante ti, someternos con mucho respeto, con mucha, mucho la unción que de este último tiempo, que es del águila, Señor, nos sometemos con esa unción, oh, Padre. Porque tú dijiste también, personas con percepción profética lo captará estas cosas en el último tiempo, Padre. Entonces nos inclinamos ante ti para hacer una reverencia a través de tu palabra, Señor, en este compañerismo, Señor. Te pedimos que tú vengas en la cena. Tú ya estás, Señor, en la cena, porque tú enviaste tu palabra, oh Padre. Unge cada corazón, cada alma que estará lecturando, Señor. Te lo pedimos, Padre. Iniciamos este compañerismo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo lo... Vamos a continuar con la lectura del mensaje titulado A Él Oíd. Mensaje predicado en South Bend, Indiana, Estados Unidos, día 9 de febrero del año 1958. Voy a continuar en los párrafos 54 al 63. Dice, esta es su invitación. Quizá no vuelva a tener otra. Ahora, ustedes que están de pie, sean humildes ahora. Ministros cristianos, todos los que están parados, sean sinceros. Ahora recuerden que no es una poción mágica. No es algo que usted se tenga que poner. Es usted creyendo en Dios y aceptando lo que Él dijo. El que a mí viene, de ninguna manera lo echo fuera. ¿Qué les hizo ponerse de pie? Estas jovencitas, estas mujeres de mediana edad, ustedes madres, jóvenes, ministros, cristianos, ¿qué les hizo ponerse de pie? Ningún hombre puede venir a mí si mi padre no le trajere primero. Párrafo 55. ¿Qué de ese hombre sentado en el edificio hoy y esa mujer que saben que están errados y no se ponen de pie? ¿Qué de ese entonces? ¿Qué va a suceder al fin del tiempo? Estarán sin excusa. Dios se ha revelado a sí mismo aquí y mostrando que Él es Dios. ¿Qué pasará aquel día? El que a mí viene, de ninguna manera lo echaré fuera. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como lana. No importa lo que sea, confiésenlo ahora a Él. Diga, Señor, he estado equivocado al no pararme algunas veces cuando debí hacerlo. He estado errado, Señor, porque yo no hice cosas que estaba mal. Soy culpable de pecado. Y hazme, oh Señor, que sea tuyo este día. Crea en mi corazón aquello que será bueno a tu vista, que yo pueda ser tu siervo de este día en adelante. Y te lo prometo, Señor, mientras estoy parado aquí ante los hombres. Tú dijiste que si yo te confesara delante de los hombres, tú me confesarías delante del Padre y de sus santos ángeles. Estoy errado, Señor, y estoy parado y pidiendo que quites mi pecado. Quizá este es mi último día en la tierra. Me quiero parar delante de ti, intachable, y no puedo hacerlo de ninguna otra manera sino a través de tu Hijo Jesús. Párrafo 56. Si ustedes han estado mal, mujeres, si han vivido mal, si han sido infieles a Dios y a su esposo o familia, póngase de pie. Hombres, si han sido infieles a su esposa, familia, oh Dios, póngase de pie. Más le vale confesarlo ahora. Un día de estos va a ser desplegado en el lienzo del cielo. Muchos se están poniendo de pie. Inclinemos nuestros rostros ahora. Señor Dios,
Jehová, estamos pensando en ese gran nombre, Jehová Jireh. Dios proveerá para sí mismo un sacrificio. Aquí están aquellos parados, Señor, que saben que han estado errados, no tienen vergüenza. Rápidamente se pararon, dispuestos a deshacerse de su temperamento, egoísmo, indiferencia, negligencia. Están mal, Señor. Ellos saben que están mal, quieren estar bien. Tú has dicho, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Esa es tu palabra. Tú no puedes retractarte, Señor, y nunca lo harás. Lejos sea que el juez de todos los cielos y la tierra diga alguna vez algo que sea errado. Entonces, perdona nuestra fe tan débil y permítenos subir ahora mismo a ese bendito lugar. Nos paramos hombro a hombro, brazo a brazo, corazón a corazón. Señor, yo mismo me coloco con esta gente que está parada. Ten misericordia de ellos, Señor. Tú me permitiste predicar la palabra. Ellos lo escucharon, lo creyeron y ellos han venido. Yo mismo vengo con ellos. Señor, escúchanos. Oh Dios, escúchanos. Perdónanos nuestras transgresiones y danos a aquellos que estamos deseando tanto en nuestros corazones. Nos damos cuenta que somos criaturas sujetas a eternidad. Nuestros rostros están inclinados en la tierra donde tú no nos has tornado. Y un día tú nos sacarás de ese polvo tan cierto como hay una estrella brillando en el cielo. Tú prometiste hacerlo y tú lo harás. Perdónanos ahora nuestros pecados. Ayúdanos a ser, a partir de hoy, nuevas criaturas con un objetivo nuevo, un motivo nuevo. Todo ello de acuerdo a tu voluntad. Permítanos pararnos firmes sosteniendo la fe. Permítanos actuar y ser como los cristianos deben ser. Haznos un ejemplo en el vecindario. Que cuando pasemos, que las mujeres puedan decir, ahí va una santa de Dios. Si alguna vez hubo una dulce, mansa, bondadosa, ahí va un santo en ese hombre cruzando allá la calle. Si alguna vez hubo un hombre piadoso, ahí va uno, su vida lo prueba. Yo soy un vecino, yo soy su vecino. Tan cristiano es un honor vivir a su lado. Dios concédelo. Ahora toma lo que está haciendo falta, Señor, en nosotros para ser lo que debiéramos ser y colócalo en nosotros, Señor. Aquello que nos falta, quita aquellos que no necesitamos y coloca dentro lo que necesitamos para hacernos cristianos valerosos, millones de veces más y más de lo que aquella madre animal era de su, por su bebé. Concédelo, Señor. Estamos necesitando de tu poder santificador que se nos pueda ser dado a través de Jesús, tu Hijo, mientras están parados orando. No se apresuren a sentarse, solo piensen por unos minutos. ¿Quién los levantó? ¿Quién hizo que se levantaran? ¿Qué fue eso? ¿Quién lo hizo? Cristo es quien está parado a su lado. Eso fue lo que hizo que su corazón cambiara. Es Cristo. ¿Creen de todo corazón ustedes que están parados que esa cosa que estaba mal en ustedes? Cuando se pusieron de pie, ¿ustedes creen que Cristo se las quita ahora y pueden irse de aquí como una persona diferente? Y vivir vidas dulces y humildes y mansas y leales a Cristo por el resto de sus días. Sí, así es. Yo quiero que desafíen las leyes de la gravedad otra vez. Ese algo en sus corazones les ha dicho eso. Yo quiero que levanten las manos y digan, yo verdaderamente creo que a partir de esta hora yo seré suyo y que las cosas que estaban mal conmigo se han ido. Ahora yo puedo tomar mi lugar con Cristo. Dios le bendiga. Un 100%, las manos se levantaron por todas partes. Eso está bien. Ahora, ustedes son de Él. Ahora todo pecado ha pasado. Párrafo 59. Una cosa dulce. Estoy viendo quizá a una madre parada. Y todos ustedes mientras están en oración. Y un niño pequeño con lágrima y sus propios ojitos se han vuelto rojos. Él levantó sus manos junto con su mamá. Oh, estoy tan contento que el Espíritu Santo está aquí para captar esas cositas. Ven, significan tanto, es tan real. Dios le bendiga, es mi oración. Ahora vaya y sea un cristiano verdadero, valeroso. Que Dios descanse su alma valerosa. Un día, si Jesús tarda, si es cenizas a cenizas y polvo al polvo y tierra a la tierra, ustedes nunca olvidarán este día. Yo hablo en el nombre de Cristo. Amén. Dios le bendiga y pueden tomar asiento ahora. Párrafo 60. Yo no sé. Yo me siento como si fui completamente restregado. Hay algo que la palabra hace. Simplemente nos restriega.
completamente y encuentra esos lugarcitos débiles. Y los confesamos, la iglesia sigue moviéndose. La iglesia tiene que seguir moviéndose. Vivan valerosamente, sean fieles en su puesto del deber. Amén al Señor con todo su corazón y Dios les dará el deseo de su corazón. Él no les retendrá ningún bien a los que en integridad andan delante de Él. ¿Lo creen ustedes? ¡Qué tan bueno es! ¡Qué bueno! ¡Qué dulce! Le dije al pastor de ustedes el otro día, yo pensaba que el hermano Mori en Shreveport, Louisiana, tenía una de las iglesias más dulces a la que haya entrado. Es sencillamente ese espíritu tan dulce. Yo pensaba que esa era la única iglesia en la que había entrado, que tenía esa porción de ese espíritu. He cambiado mi manera de pensar desde que entré aquí. Ustedes tienen el espíritu más dulce, manso, tan dispuesto. Eso muestra que han tenido un buen maestro del Evangelio detrás de ustedes, que los ha puesto en la palabra. Dios bendiga a un hombre como ese. Jesús le dijo a Pedro, ¿me amas? Él respondió, sí, Señor. Él dijo, apacienta mis ovejas. Apaciéntalas. ¿De qué vive el hombre? No solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso produce unas ovejas robustas. Estoy tan contento por ustedes. Dios le bendiga. Párrafo 61, por último. Ahora, el evangelista no tiene que hacer todo en la reunión. Está el pastor también. Ahora quiero que nuestro querido hermano Schumer, que venga para acá para que hable las palabras que nos dirá ahora. Las tarjetas de oración van a repartirse esta tarde entre las 6:30 y las 7:00, y ahora hasta que los vuelva a ver, Dios le dé el reposo a sus almas. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos, de esta manera, mis amados hermanos, hemos concluido este glorioso mensaje a él hoy. Mensaje predicado en South Bend, Indiana, Estados Unidos, el día 9 de febrero del año 1958. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. De inmediato, mis amados hermanas y hermanos, vamos a continuar con la lectura de este mensaje titulado La puerta dentro de la puerta. Mensaje predicado en South Bend, Indiana, Estados Unidos, día 9 de febrero del año 1958. El privilegio para todos nosotros el continuar con la lectura de este nuevo mensaje. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 1 al 10. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje, la puerta dentro de la puerta. Predicado el 9 de febrero del año 1958. Párrafo 1. Y bienvenida. Eso me hace sentir muy bien, pero ya que están ustedes de pie, hablemos ahora con él, quien ha hecho todo esto posible. Nuestro Dios, venimos a ti en sencillez de corazón. Venimos con nuestros rostros inclinados, porque sabemos que tú soplaste en nosotros y que venimos del polvo, y somos tus súbditos del reino. Y oramos, Padre, que esta noche tú encuentres un lugar en cada uno de nuestros corazones para que te puedas dar a conocer a nosotros y a la gente con la que nos asociamos. Te queremos dar las gracias a ti en esta ocasión por esta fina iglesia y por su pastor y por todos los que están asociados a ella. Y te queremos dar las gracias por estos quienes han conducido a través de la tormenta de nieve, por terrenos resbaladizos y con hielo, para llegar aquí, para adorarte a ti, junto con nosotros. Dios, oh bendito Dios, un día en una tierra más allá del río, donde nunca más tendremos otra tormenta de nieve o nunca más habrá otra persona enferma por la cual orar, otro servicio fúnebre que realizar o aún otro mensaje del Evangelio que predicar. Nos queremos encontrar allá, Señor, como una familia inseparable. Perdónanos por nuestras faltas. Déjanos saber que nuestros días son pocos aquí en la tierra y lo que tenemos, que lo que podamos gastar para tu honra y tu gloria.
Danos muchas más reuniones felices como esta. Bendícenos a cada uno individualmente. Bendícenos en nuestras necesidades, Señor, porque son muchas. Y cuando la vida se haya terminado, que nos podamos reunir en tu casa. Hasta entonces, que la tinaja nunca se agote en nuestros hogares. Que la vasija nunca se vacíe hasta que veamos a nuestro bendito Señor viniendo en los cielos para llevarnos. Manténnos sanos y felices en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 3. Hay tantas cosas que pudiera decir que casi no sé por dónde empezar. Y a propósito, estos pañuelos que son puestos aquí cada noche, estoy tan contento que ustedes creen en orar por los pañuelos. Ahora, gracias, amable Señor. Mucha gente unge esos pañuelos, lo cual está bien. Cualquier cosa que nuestro bendito Salvador bendiga, yo ciertamente lo apoyo. Pero si quieren constatar esto, la palabra, Hechos 19. Pablo solamente tomaba de su cuerpo los pañuelos y sudarios. Yo creo que Pablo era un predicador fundamentalista. ¿No creen eso? ¿Quieren que les diga de dónde pienso que él tomó eso? Pienso que él tomó eso de en las escrituras donde la mujer sunamita, ella había perdido su bebé con el cual el profeta la había bendecido. Y ella dio a luz a este niño bonito. Y cuando el bebé murió, la mujer sunamita hizo que uno de sus siervos le ensillara una pequeña mula y cabalgó hasta con el profeta. Porque ella sabía que Dios estaba en aquel profeta y ese era el representante de Dios. Ese era su agente en la tierra. Y ella pensó si acaso podía llegar al profeta. Yo no creo que ella haya pensado que podía tener al bebé de regreso, pero averiguaría el por qué Dios se lo había llevado. Y Dios no siempre les revela a sus profetas todo lo que él tiene en su plan divino. Así que cuando la mujer llegó, el profeta no sabía qué era lo que pasaba. Así que le dijo a su siervo Jesse, aquí viene esa sunamita y está angustiada. Pero Dios lo ha encubierto de mí. Y ya que estamos en el tema, si tan solo se ponen a pensar en esto, él mandó a Jesse por delante y le dijo, ve a ver si todo está bien. Y él dijo, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido? ¿Le va bien al niño? Fíjense en la respuesta de la sunamita. Todo está bien. Y su bebé tendido como cadáver. Pero ella había llegado a su destino donde creía que Dios le daría a conocer lo que había sucedido. Todo está bien. Me pregunto si nosotros en esta noche podemos pensar así, después que las escrituras han sido leídas del Señor Jesús y su bendita voluntad de sanarnos a todos o salvarnos, perdonarnos de nuestros pecados. ¿Está todo bien en esta noche? Párrafo 6. Y noten que el profeta le dio a su siervo, toma mi bordón y ve, ponlo sobre el bebé. Ahora, Eliseo sabía que el Espíritu Santo estaba en él y todo lo que él tocaba era bendecido. Pero ahora, el lograr que la mujer creyera eso, así que él dijo, toma mi bordón y ve, ponlo sobre el bebé. Yo pienso que de allí fue de donde Pablo obtuvo el tomar pañuelos de su propio cuerpo, el ir a colocárselo a los enfermos y afligidos. De todas maneras, la mujer no pensó que la encomienda fuera suficiente. Ella dijo, no te dejaré. Y ella se quedó con él hasta que recibió lo que deseaba en su corazón. Párrafo 7. De esa manera lo hacemos con Cristo. Nos quedamos con él hasta que recibimos lo que hemos pedido. Ahora, estos pañuelos, oramos por ellos. Y si su pañuelo no está aquí arriba y usted desea uno, solo escríbame. Ahora, no estoy tratando de obtener su dirección, queridos amigos, porque ya pasó un tiempo difícil tratando de contestar las cartas.
No tengo programas para patrocinar algo. Es solo para conseguir a alguien que me ayude a responder las cartas. Pero oraré por ellos. Quizá no un pañuelo. Enviamos miles de ellos alrededor del mundo y es muy costoso. Así que no puedo costear el mandar un pañuelo. Pero consigo tela y la cortamos en pequeñas telitas y oramos sobre ellas y las enviamos. 8. Ahora, el formato de la carta. Tenemos una cadena de oración alrededor del mundo, pero ahora la carta que usted recibe está ya lista, mimeografiada por una secretaria. Pero el pañuelo o el pedacito de tela, yo he orado por ella, ¿ven? Si yo tengo fe en usted como siervo de Dios y mi bebé está enfermo, no quisiera que una secretaria orara por el pañuelo. Yo quiero que usted ore por él. Haz a los demás lo que quieras que ellos te hagan a ti. ¿Ven? Oro sobre ellos. Es para ustedes de manera gratuita. No, nada. No tiene costo. Solo manden pedir uno y estaremos felices de mandárselos. Solo al postal 325, Jeffersonville. Si no se acuerdan de eso, solo escriban mi nombre. Y Jeffersonville, Indiana, es una ciudad muy pequeña de unos 27,000. Así que solo escriban Jeffersonville y cualquiera allí me conoce. Párrafo 9. Quiero decir que este ha sido un día glorioso para mí. Mientras estaba en la habitación esta tarde orando, estaba pensando en unas reuniones que a uno le toca. Nosotros amamos. No podemos esperar que todo sea simplemente maravilloso. Desearía poder llevarme este grupo a todas partes conmigo. Denme un grupo de oración como este y denme 2 semanas de reuniones en algún sitio que todos los incrédulos se amontonen alrededor detrás de ellos que quieran hacerlo. Dios bendecirá de todas maneras. Cuando uno los tiene parados como una muralla de ladrillos, es maravilloso. Yo creo que entonces Dios puede hacer cualquier cosa. Cuando uno puede sentir la libertad del espíritu. Párrafo 10. Y ciertamente le doy las gracias a Dios por esta iglesia maravillosa y por su pastor y por todos los trabajadores y este pequeño cantante. Se me olvida su nombre. Alguien dice Golden. Golden. Hermano Golden. Él cantó ese especial para mí hace un rato y yo lo escuché. Hermano Golden. Yo estaba parado dentro de la puerta con mis pequeñas damitas amigas de unos 8 o 10 años de edad, niñitos que estaban parados alrededor de allí pidiéndome autógrafos. Yo ni siquiera puedo leer mi propia letra. Ahora, ¿cómo lo van a hacer ellos? Eso es lo que me estoy preguntando. Y luego la señora Branham estaba parada allí y creo que unos se fueron con ella para, y aún mi pequeño niño José, quería escribir también, y probablemente será tan simple como la de su papá. Él tiene 2 años de edad. Amén. Dios le bendiga, mis hermanas. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje titulado La Puerta Dentro de la Puerta. Mensaje predicado en South Bend, Indiana, Estados Unidos, día 9 de febrero del año 1958. Para continuar, hermana Janet, Dios le bendiga en los párrafos 11 al 20. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Continuando con el mensaje, La Puerta Dentro de la Puerta, párrafo 11. Nosotros queremos expresarles de la mejor manera que podemos que apreciamos el estar aquí. Y digo esto por mí, mi familia, el hermano Lin Baile, aquí el hermano Wong y su esposa, el hermano Lee Mercier, el hermano Henning Golden, todos los que están en nuestro grupo, en verdad que les damos las gracias. Párrafo 12. Hace unos momentos, al entrar, alguien dijo que levantaron una ofrenda de amor para mí. Yo no vine por una ofrenda de amor, amigos. Vine solo para ser su hermano, pero de seguro que aprecio esa ofrenda de amor. Yo soy un hombre pobre. Pude haber sido un millonario si tomara. Nunca he levantado una ofrenda en mi vida. Nunca tengo
27 años en el ministerio, nunca he levantado una ofrenda en mi vida. Sigo mirando a mi esposa. Cada vez que llego a esa parte, ella pensando en una ofrenda, ella siempre me echa ese vistazo. Lo voy a contar, querida, de todas maneras. Párrafo 13. En una ocasión me encontraba realmente en aprieto. Ustedes saben, cuando uno llega al lugar donde no puede hacer que todo le alcance. Y yo estaba trabajando como guardabosques aquí en Indiana. Así que le dije a mi esposa, voy a ir esta noche y voy a levantar una ofrenda. Yo simplemente no puedo seguir debiendo esto por más tiempo. Ella dijo, voy a ir para ver cómo lo haces. Vivíamos justo al frente del tabernáculo. Ahora, esa gente lo hubiera hecho. Vaya, vendieran aún hasta su propiedad para dármelo. Pero yo podía trabajar, desearía poder hacer eso ahora y no tendría que recibir ni un centavo. Párrafo 14. Pero me fui para allá y dije, nosotros ni siquiera teníamos una canasta para la ofrenda. Y dije, amigos, me encuentro en un pequeño, solo en un lugarcito. Y yo dije, necesito un poco de dinero. Me pregunto si ustedes se sentirían mal conmigo si levanto una pequeña ofrenda. Cada uno de ustedes presentes solo arrojen un poquito de algo. Yo dije, hermanos, vicear, ¿podría traer mi sombrero? Y él alcanzó el sombrero. Y empezamos y vi sentada aquí al frente una pequeña dama anciana. ¿Cuántos se acuerdan que las mujeres solían usar esos pequeños delantales y traían unos bolsillos por dentro donde cargaban el monedero? Era una verdadera guerrera de oración. Metió su mano y sacó uno de esos monederos que cierran a presión por arriba. Comenzó a buscar allí esas moneditas de 5 centavos. Honestamente, no puedo hacerlo. Dije, yo solo estaba bromeando. No quise decir eso. Así que no proseguí con el sufrimiento. Párrafo 15. Ustedes saben, solía estar un anciano justo por aquí, arriba. En alguna parte. Tenía el cabello largo y barba. Su nombre era John Ray. No sé si alguna vez lo conocieron o no. ¿Cuántos conocieron alguna vez a John Ray de esta región? Muy bien. Dios le dé reposo a su alma valerosa. Él fue en bicicleta hasta mi casa un día y me la regaló. Y llevaba mucho tiempo abandonada allí y me fui a la tienda de 10 centavos y compré pintura roja. Pinté esa vieja bicicleta y la vendí por $5. Y de todas maneras pagué la deuda y no tuve que levantar la ofrenda. Así que por poco lo hago en esa ocasión. Párrafo 16. Así que puedo asegurarles, amigos, mis gastos ascienden aproximadamente a $100 al día. Mi oficina y mantenimiento como unos $100. Ahora, eso es, sé que suena como si fuera mucho, pero no lo es. ¿Cuánto piensan que necesita el hermano Robert al día? Creo que el último reporte que tuve fue de $7,000 diario. Billy Grandan opera algunas veces con $1,000 el minuto en su programa. No en su televisora, en su programa alrededor del mundo. Así que, como pueden ver, eso es muy poquito en comparación con aquello. Así que les doy las gracias por sus ofrendas.
y por la gracia de Dios, cada centavo que gaste será para el reino de Dios. Si la mejor manera que sea hacerlo, que algún día en el cielo puedan recibir su recompensa, si es que no aquí en la tierra. Ahora, vamos a leer algo de su bendita palabra. Amén. Párrafo 17. En cualquier momento que pueda hacerles un favor, yo lo haré. Yo solía decir esto: las noches no serán tan oscuras o la lluvia no caerá tan espesa que no se pueda venir a ustedes. Bueno, ahora tengo contacto, dinero e indirecto con casi 10 millones de personas. Esa declaración es demasiado grande para decirla. Tal vez no pueda venir a ustedes, pero si me dejan saber su necesidad, yo ciertamente oraré por ustedes. Yo estoy en casa, mi esposa sabe, y aquellos que vienen a visitarme, que toda la noche ese teléfono solo duermo unos cuantos minutos al menos que me encuentre fuera de la casa. Accidentes en la carretera, por la nación, en todas partes, la gente llamando constantemente, todo el tiempo. Hemos tenido tantas como 64 llamadas de larga distancia por ahora. Ahora son 4 teléfonos contestando. En promedio son 64 llamadas por día. Y noche, piensen en eso, ¿ven? Pueden imaginarse cómo es. Párrafo 18. Pero siempre estamos contentos de recibirlas, siempre contentos de hacer algo para ayudar a alguien. ¿Saben lo que es una bendición? Haga algo por alguien más. Eso es correcto. Y si usted tiene un vecino o alguien que les ha hecho una injusticia, recuerden esto por mí. Nunca lo rechacen. ¿Ven? Llévenlo ante Dios en oración y vean qué actitud tan diferente tendrán usted. Si usted es sincero en su oración, usted parece hombro a hombro con él, aunque él les haya hecho un mal, una injusticia, pero usted solo lleve al hombre ante Dios y párese allí en la presencia del Padre una vez y diga: Padre, mi vecino me ha hecho mal, pero me imagino, observen, cuando usted comienza a decir que él está mal, no solo le ayudará a él, pero lo ayudará a usted también. Y usted se dará cuenta por lo que él ha tenido que pasar en las tentaciones y cosas. Cambiará su actitud hacia ese hermano y también le será a él de ayuda. Ustedes siempre están haciendo el bien cuando están orando unos por los otros. Párrafo 19. Ahora, si tienen sus Biblias abiertas, para mi último texto en esta reunión, esperando venir otra vez con ustedes tan pronto pueda. Apocalipsis, el capítulo 3 y el versículo 20. Deseo leer una porción de la escritura y para obtener el contexto de este texto, la razón por la que quiero leerla, estoy parado aquí, yo no sé lo que el Señor Jesús va a hacer. Muchos de ustedes están congregados y las salas auxiliares están llenas y hay gente de pie por los alrededores. Pero sin embargo, si yo leo la escritura, Dios bendecirá tanto así, eso lo sé. Pienso que las escrituras deberían leerse todo tiempo. Aquí está la lectura. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz
y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y mi tema de esta noche, si puedo llamarlo así, es la puerta dentro de la puerta. Este es un texto un tanto inusual, pero es una porción de la palabra eterna de Dios. La palabra de Dios es tan real y esa escritura allí es suficiente para sacar todo el comunismo del mundo y convertir a todo el mundo. Es una invitación a la salvación, también es una invitación a la sanidad, la garantía de la vida eterna. Oh, significa tanto si es recibida a la luz en la que fue escrita. Párrafo 20. Ustedes saben, aquí no hace mucho se llevó a cabo un juicio federal. Creo que fue en los días del finado Abraham Lincoln, el presidente de los Estados Unidos. Y estaba un soldado que había cometido un crimen e iba a ser ejecutado. Él estaba sentenciado a muerte y finalmente alguien persuadió al presidente para que le perdonara la vida. Y el presidente apurado dijo, muy bien, yo lo perdonaré. Así que él solo firmó en un pedazo de papel, liberen a tal y tal. Abraham Lincoln lo envió. Y cuando el portador de esto lo llevó a la cárcel y se lo mostró al prisionero y le dijo, presenta esto. Pues él dijo, eso no sirve, es solo un pedazo de papel, dijo, pero significa entre tu muerte y la vida. ¿Por qué tiene el nombre del presidente escrito allí, diciendo que estás perdonado? Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén, amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, con la lectura. La puerta dentro de la puerta, mensaje predicado en Soundsville, Indiana, Estados Unidos, día 9 de febrero del año 1958. Continuamos, hermana Rosalia. Dios le bendiga en los párrafos 21 al 30. Amén, hermanos. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje, la puerta dentro de la puerta. Párrafo 21. Oh, él dijo, tendría que ser en un papel oficial. Estaría sellado con su sello y demás, con todos los rituales que tenía que tener antes de que él pudiera recibirlo. Y él no pudo persuadir al hombre de recibirlo. Y a la siguiente mañana fue fusilado al amanecer. Bueno. Después que se había firmado el nombre de Abraham Lincoln, que él había perdonado al hombre y ahora aquí estaba tendido su cadáver. Entonces, ¿ahora qué? Así que fue juzgado en la Corte Federal y esta fue la decisión de la Corte Federal. Un perdón no es un perdón, al menos que sea recibido como un perdón. De esa manera es la promesa de Dios. No es una promesa para aquella persona que no la recibirá como promesa, pero cada palabra de Dios es una promesa para aquellos que creen que es una promesa. Es su actitud mental hacia ella. Ya sea un perdón o ya sea una promesa para su sanidad, porque sus palabras son eternas. Párrafo 22. Me hubiera gustado haberme acordado del poeta o del nombre del artista que tengo ahora en mente. Hace unos años se propuso pintar un cuadro de este pasaje de la Escritura y le tomó casi una vida al pintar este cuadro de Cristo tocando el corazón, la puerta del corazón. Y todos los cuadros famosos, antes que puedan alguna vez pasar al Salón de la Fama, primeramente tienen que pasar por los críticos. Y a mí me gusta eso, porque es casi igual con la iglesia. Antes que la iglesia pueda irse en el gran rapto, primeramente tiene que pasar a través de los críticos. Todos los que viven piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. No hay excusas, no hay ninguno que sea diferido. Todos tienen que pasar por esa línea de persecución y criticismo, pero luego si podemos pasar por eso,
con tal vida que los críticos no pueden apuntarnos con el dedo alguna algo que sea de cierto, repito. Con tal vida que los críticos no puedan apuntarnos con el dedo algo que sea cierto. Luego el cuadro está listo entonces para el gran salón de la fama, párrafo 23. Y este artista que pintó el cuadro, cuando los críticos lo estaban viendo, ellos dijeron, señor, su cuadro es maravilloso, pero hay solo una cosa en el cuadro que está mal. Él dijo, usted tiene a Cristo, su retrato está bien y la puerta está bien, pero usted no la tiene, no le tiene una cerradura a la puerta. Así que, ¿por qué estaría él tocando la puerta si la puerta no tiene cerradura? Y el artista dijo, yo lo pinté así, porque en esta puerta la cerradura está en el interior. Aquel que está en el interior tiene que quitarle el cerrojo para que él pueda entrar. Y eso es verdad. Cristo puede tocar, pero usted es el único que puede abrir la puerta. Usted puede decir, entra Cristo, te doy la bienvenida. Aún él no puede entrar hasta que usted le quite el cerrojo a la puerta. Entonces él puede entrar. Párrafo 24. ¿Por qué alguien tocaría la puerta de otra persona de todas formas? Es para que le deje entrar. Usted tiene negocio con alguien cuando el hermano Branham toca el púlpito. Ellos tienen algo que quieren platicarlo con usted. Y esos grandes golpeteos se han dado en grandes puertas a través de las edades. ¿Qué piensan ustedes que hubiera sucedido en los días de Augusto César si él hubiese tenido la oportunidad o que hubiera ido a algo, a la puerta de un campesino y que le hubiese tocado la puerta cuando él era el emperador de Roma? ¿Acaso no hubiera sido ese un gran honor para cualquier súbdito romano el que César Augusto le hubiera tocado la puerta? 25. ¿O qué hubiera sucedido cuando el gran Napoleón, aunque temido por la gente, estando parado en Waterloo, no hace mucho en Bélgica, estaba leyendo su historia cuando estaba viendo las reliquias de la gran batalla y él era tan malo? Y cuando las madres llevaban a sus niños a la cama en la noche, como las madres dicen algunas veces, el hombre del viejo costal te va a atrapar si no te portas bien. Era mucho más espantoso decir Napoleón te va a atrapar. Él era tan temido. Él mandaba matar a las personas. Pero cómo se hubiera sentido honrado uno de sus súbditos de tenerlo a él tocando la puerta. Párrafo 26. O el gran Adolfo Hitler, que acaba de morir. ¿Cómo estaría? ¿Qué honor hubiera sido para cualquiera de sus soldados? Quizá para un hombre pobre que viviera allá por el río y que Hitler, el Führer de Alemania, le tocara la puerta y que quisiera entrar a platicar con él un ratito. ¿Qué honor hubiera sido para ese soldado el tener a Hitler tocando a su puerta mientras él era el Führer de Alemania? Hubiera sido un gran honor. Y pudiera decir esto, sería un gran honor para el mejor demócrata de Sao Ben que nuestro presidente, Dwight Eisenhower, le tocara la puerta para visitarlo. Aunque usted difiera con él en políticas, él es uno de los hombres más grandes en la tierra, nuestro querido presidente Dwight Eisenhower. Ciertamente que sería un honor. Lo que hace que sea un honor es la importancia de aquel que está tocando. Párrafo 27. Recientemente la reina de Inglaterra visitó los Estados Unidos. ¿Qué honor hubiera sido para cualquiera de ustedes aquí en esta noche, aquí en Sao Ben o en los Estados Unidos, si la reina, aunque ustedes no son súbditos de ella, pero si ella hubiese llegado a su puerta y hubiese tocado su puerta, qué tan feliz estaría de ir a la puerta? Y que ella dijera, yo soy la reina de Inglaterra, la reina más grande en la tierra, la reina de Inglaterra. Aunque ella no tenga jurisdicción sobre usted, sin embargo, ella es una gran mujer. Usted hubiera dicho, su alteza, reina, entra a mi hogar. Si hay algo en este hogar que usted quiera, puede tomarlo. Si hay algún trofeo o cualquier cosa que yo pueda hacer para que se sienta bienvenida, pase por favor, usted es bienvenida. Párrafo 28.
Y cuando usted le da la bienvenida a alguien de esa manera, si usted no le da toda la preeminencia mientras ellos están en su casa, entonces no son exactamente bienvenidos. Eso es cierto. Si usted le da la bienvenida a quien sea, si yo vengo a visitarlo y usted dice, bienvenido, hermano Branham, pase, siéntase como en su casa, pues yo entraría, me quitaría los zapatos y me sentaría, subiría mis pies en una silla en algún lado. Si me diera hambre, me fuera a la hielera y tomara algo para comer. Seguro, soy bienvenido. Oh, nosotros le damos la bienvenida a alguien de esa manera debido a su importancia, la reina. Si usted tiene algo que atesora, gustosamente le daría a ella si lo quiere, porque ella es una gran mujer. Párrafo 29. Pero quiero hacerles una pregunta. ¿Quién es más importante que Jesús? ¿Y quién es más rechazado que Jesús? Él es la persona más importante que pudiera tocarles la puerta. Y él nunca tocará al menos que él tenga algo bueno para ustedes. Y él es rechazado más veces que cualquier persona que está en la tierra. Jesús es rechazado de la puerta del corazón de hombres y mujeres, cuando él toca diariamente tratando de entrar. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y me sentaré y cenaré con él y él conmigo. Oh, yo no sé quién pudiera ser más grande o quién pudiera ser más que usted o ni siquiera una millonésima parte de lo que él podría. No hay nadie que pudiera hacer que usted lo que Jesús hace cuando él entra, pero él es rechazado. Párrafo 30. Ahora, usted me podrá decir, un momento, hermano Granja, yo hice eso hace mucho tiempo atrás. Eso está bien, estoy contento que lo hizo, pero yo digo, es la cosa más grande que ha hecho. Fue cuando le permitió a Jesús entrar a su corazón. Ese movimiento es el más grande que alguna vez pudiera hacer. Le ha cambiado su muerte a vida. Deje a Jesús entrar. Pero ahora, después que él ha entrado, ¿es bienvenido a cada puerta que hay en su casa? ¿Eso es lo que sigue? Oh, seguro, usted aceptó su salvación. Usted no se quiere ir al infierno. ¿Pero dejará que él sea su señor? Él quiere entrar y ser el gobernante. Ese es el motivo por el que él quiere entrar. Usted no sabe qué hacer. Él sí sabe qué hacer. Mucha gente lo aceptará a él como salvador. Pero luego, al aceptarlo como señor, es diferente. ¿Qué diferencia entre ser salvador y ser señor? Como salvador, él lo salvará de su pecado. Pero al ser señor, él es un gobernante. Usted le dejó entrar, pero no lo deja a él gobernar. Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén, amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, La Puerta Dentro de la Puerta. Mensaje predicado el día 9 de febrero del año 1958. Continuamos, hermana Margarita. Dios le bendiga en los párrafos 31 al 40. Amén, amén. Dios les bendiga, hermano. Párrafo 31. Porque en el corazón humano es parecido a la puerta de su casa. Después de que usted entra, entre, señor, siéntese. Pero estas otras puertitas, no quiero que se empiece a entrometer por toda mi casa. Quiero hablar sobre una de esas puertas. Toda clase de puertitas privadas en su vida privada, Jesús puede ser su salvador. Pero nunca trates de decirme lo que tengo que hacer, Señor. Yo sé lo que quiero hacer y nunca trates de gobernarme. Esa es la actitud de mucha gente que profesa cristianismo. Yo voy a escuchar lo que el pastor diga. Eso es bueno. Pero si es contrario a lo que Jesús dijo, entonces está errado. Yo voy a hacer lo que la iglesia diga. Eso es bueno. Pero si es contrario a lo que la Biblia dice, entonces está errado. Usted debe permitirle a él ser el gobernante supremo. Aleluya. Eso es. Él está sobre todo. Él está sobre sus opiniones. Él está sobre todo lo que usted tiene.
Él está sobre sus emociones. Él está sobre sus ideas. Él controla cada fibra de su pensamiento. Todo lo que usted es, debería pasárselo a Él. Y si Él va a ser su Salvador y su Señor, párrafo 32, ¿cuántos de nosotros lo hacemos? Quiero hablar de unas cuantas cosas. Hay una puertita que cuando uno entra al corazón humano, uno da vuelta a la izquierda. Y esa es la puertita del egoísmo. Oh, nosotros no somos, no nos queremos ir al infierno. Claro que no. Pero tenemos una pequeña idea que somos solo un poquito mejor que alguien más. Ahora, si él no puede llegar a eso, bueno, entonces usted siempre va a tener esa idea. Yo iré a la iglesia para ver qué puedo sacar de allí. Me voy a ir a relacionar con una mejor gente. Y si alguna vez estoy en problemas, entonces, por supuesto, si puedo decir, soy un miembro de cierta y cierta iglesia, estoy seguro que la gente me admirará y dirá, ese hombre es realmente miembro de una iglesia, de una cierta iglesia. Dios no lo puede usar de esa manera. Él tiene que controlar eso también. Párrafo 33. Luego hay otra puertita, y esa puertita es llamada orgullo. Oh, esa es una muy difícil de abrir. Ustedes saben, eso es solo... Los seres humanos están propensos a pensar que tal vez son solo un poquito mejor que los Jones. Ustedes saben, especialmente aquí en América, usted acaba de pintar de rojo sus escalones. Observen su vecino pintar de rojo los de él. Y usted, hermana, use solo una cosita en su sombrero cuando vaya a la iglesia. Su vecina simplemente no lo puede soportar. Oh, está el día de tratar de personificar, de comparaciones. Usted se compra un Chevrolet y los Jones tienen un Ford. Y su Chevrolet es solo un poquito mejor que el Ford de ellos. Obsérvelos comprándose en un Chevrolet inmediatamente. Oh, es un tiempo de comparaciones. Párrafo 34. Me han hecho esta observación y no lleva un sentido personal. No deseo lastimarles con esto, pero algunas veces cuando me alisto para ir a la iglesia, mi esposa viene y dice, Billy, ¿piensas que esa corbata combina con ese traje? Yo le digo, no lo sé, querida. Y tendré puesto un par de calcetines rojos con un pantalón negro y una corbata azul o yo no sé. Ella dice, eso no combina. Yo digo, querida, no estoy interesado en que mis pantalones combinen con mi saco o si mi corbata combina con mi traje. Estoy interesado en una combinación. Yo quiero que mi experiencia combine con la Biblia de Dios. Es allí donde debemos estar combinados, amén, amén, con el requisito de Dios. Párrafo 35. Pero es un tiempo de comparaciones, orgullo, vestirnos un poco mejor, ir a una iglesia que es un poco mejor, según lo que llamamos mejor, y vestirnos un poco mejor, y siempre. Pero no queremos que Cristo entre en eso. Ahora, Señor, tú puedes salvarme. Pero no empieces a entrometerte en mis negocios. Ahora yo mismo me cuidaré. Ahora yo sé que eso suena muy rudo, pero es la verdad. Ciertamente que lo es. La gente no quiere que Cristo se entrometa en sus negocios. Y si yo quiero ser solo un poquito deshonesto en este trato, ahora Cristo, tú solamente quédate acá solo por un ratito. Pero yo simplemente tengo que hacer esto porque tengo necesidad de hacerlo. Oh, no me hará ningún daño, estoy seguro. Si usted simplemente lo deja a él entrar por esa puerta, él le solucionará todo eso por usted. Él separará
en la puerta cuando el enemigo trate de tentarlo para que haga algo errado. Párrafo 36. Hay otra puerta de la que me gustaría hablar por un momento, y esa es la puerta de fe. Mucha gente le dejará entrar a él por esa puerta como salvador, pero ustedes no dejan que él los gobierne, no dejan que los gobierne en su fe. Ahora usted dice, oh, sí, hermano Urán, oh, yo creo que es en Jesucristo, pero en los días de los milagros han pasado. No hay tal cosa como sanidad divina. No hay nada de lo sobrenatural. ¿Qué es? Usted no deja a Cristo entrar por esa puerta. Deja que alguien más lo convenza de otra cosa, porque no abre simplemente esa puerta y dice, Señor, toma mi fe esta noche. Observe lo que sucederá. Seguro, Él tomará control. Él gobernará la cosa. Párrafo 37. Si el doctor no puede hacer nada por usted en su profesión médica, por lo que damos gracias a Dios, si él ha llegado hasta el punto donde su habilidad limitada ha llegado a su fin, porque no deja que Cristo le quite el cerrojo a esa puerta de fe y entra allí y toma entonces su palabra. Observe lo que sucederá. Oh, vaya, cuando él lo vuelva a examinar, él dirá, ¿qué le sucedió? Párrafo 38. Hace un tiempo una mujer tenía cáncer y ese cáncer estaba a punto de matarla y le pedimos a nuestro bendito Señor que la ayudara. Y él lo hizo. El doctor la había desahuciado. Unos meses después ella tenía un hijo. Creo que había hecho algo sobre, se me olvida ahora lo que fue, algo sobre tomar una cosa química que sacaba a los insectos de la casa y demás. No sé cómo le llaman ustedes a eso ahora, exterminador o algo como eso. Él estaba en Little Rock, Arkansas. Ella estaba en el Honesburg. Cuando ella pasó por la línea de oración, traía un pañuelo sobre su nariz. Yo pensé que ella estaba llorando y me vine a dar cuenta que no tenía nariz, que el cáncer le había comido la nariz. Y le pregunté, ¿ha estado con el doctor mi hermana? Ella dijo, señor Branham, él me ha dado tratamientos de radio y de todo lo demás y continuamente sigue avanzando. Yo dije, entonces deje que Cristo tome su fe y entonces usted tendrá una fe nueva y usted tendrá espacio en blanco en la cita. Párrafo 39. Oh, él dijo, creo que no. Y ella le dijo, ¿quién era? Y él dijo, oh, usted es la mujer que tengo en la lista aquí de que su nariz fue comida por un cáncer, que fue consumida. Ella dijo, eso es correcto. Él dijo, bueno, no la había vuelto a ver en tanto tiempo. Me preguntaba a dónde se había ido. Oh, ella dijo, cambié de doctores. Dijo, ¿con quién se fue? Dijo, quisiera felicitarlo por ese gran trabajo que hizo. Ella dijo, señor, yo fui con el doctor Jesús. Oh, él dijo, disculpe, yo, ¿en dónde es que él consulta? Creo que no lo conozco. Ella dijo, en la gloria. Oh, pueden imaginarse en eso. Y supuestamente esta es una nación cristiana. ¿Qué le pasó a la mujer? Ella dejó que Cristo entrara, el nuevo doctor, y él abrió una pequeña entrada o una puertita que ella en realidad no sabía que existía en su corazón. Pero deje que Cristo entre en una vez. Observe lo que acontecerá. Desearía tener el tiempo. Hay más puertas, pero me quiero dar prisa. Párrafo 40. Hay otra puerta a la que me quiero referir. Esa es la de sus ojos. ¿Sabían ustedes? Pueden estar ciegos y no saberlo. El Señor tiene en la Biblia, dijo que Él ungiría nuestros ojos con colirio. ¿Han escuchado alguna vez eso? Ustedes saben, yo soy sureño y fui criado en
con zarigüeñas y mapaches y así sucesivamente. Y mi abuelo solía poner muchas trampas y solía atrapar mapaches y como me gusta todavía cazarlas. Y así que él hervía esa grasa y cuando a uno de nosotros de niñitos se nos enfriaban los ojos o los ojitos se nos pegaban, mamá tomaba un poco de esa grasa de mapache y la untaba en nuestros ojitos. Y en un ratito los penetraba y la luz volvía a brillar. Podríamos ver cuando antes no podíamos hacerlo. De esa manera es con Dios. Él tiene un aceite santo del Espíritu Santo que Él puede untarles en los ojos como colillo. Y usted verá cosas que nunca antes visto. Una nueva luz comenzará a brillar. Dios les bendiga, hermanos. Párrafo 41. Amén, amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Continuamos con este glorioso mensaje, La Puerta Dentro de la Puerta. Mensaje predicado en South Bend, Indiana, Estados Unidos, día 9 de febrero del año 1958. Continuamos, hermano Luis Miguel, en los párrafos 41 al 50. Dios le bendiga. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Párrafo 41. Usted me dice, yo tengo una buena visión, señor Brennan. Bueno, estoy agradecido por eso. Pero usted pudiera tener una muy buena visión física y estar espiritualmente ciego. Deje que Dios le abra su visión espiritual. Después de todo, usted no ve con sus ojos. ¿Sabían ustedes eso? No, usted mira con sus ojos. Usted ve con su corazón. Jesús dijo en San Juan 3, a menos de que el hombre nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Usted quiere decir que no puede entender el reino de Dios hasta que nazca de nuevo. Usted mira una cierta cosa, dice, yo no puedo verlo. Usted lo está mirando con sus ojos, pero usted no puede decir que él, usted quiere decir que no lo entiende. Y ese es el tipo de vista en esta noche, que tiene que ser abierta y solamente hay un colirio que puede hacerlo. Oh, usted no pudiera recibir una inyección de penicilina para eso. Tampoco pudiera lavar sus ojos con grasa de mapache y lograrlo. Ningún doctor tiene el remedio para eso, pero Dios tiene el Espíritu Santo. Es su aceite ungido que puede derramar en sus ojos, en sus ojos. Y usted dice, oh, hoy veo ya. Perdido fui y hoy he sido hallado. Ciego fui, mas hoy veo. Ya. Esos son los ojos que queremos abrir. Podemos mirar hacia la plataforma, mirar en la Biblia. Jesucristo es el mismo ayer de ayer, hoy por los siglos. Y sus ojos están abiertos y pueden verle a él. Después de su resurrección, estaban unos hombres, uno de ellos llamado Cleofas, y a su amigo que iban de viaje por el camino de regreso otra vez a sus antiguas tareas. Y mientras iban en el camino, un extranjero salió, un hombre con el que habían caminado por 3 años y medio. Habían caminado esquivado cada adoquín de ese camino accidentado. Si acaso él lo caminó dándole la vuelta a cada curva, estrecharon manos con él y estaban ciegos y no le conocieron hasta que él los llevó a Emaús. Se metió en al mesón con ellos y luego él les abrió sus ojos y ellos reconocieron que era el Señor. Oh, tan pronto como sus ojos fueron abiertos, se requirió viajar todo el día del sábado. Y en unos cuantos minutos se regresaron otra vez. Cuando los ojos de ustedes se abren, comienzan a trabajar para Dios inmediatamente. Ustedes ya no se preocupan, solo se ponen a trabajar en el interior del corazón. Están en el corazón, los ojos del entendimiento. Un ministro me dijo hace un tiempo, estaba en un culto de casa, y él me dijo, señor Brennan, le voy a traer a una niñita lisiada. Si usted sana a esa niña, yo le creeré. Yo dije, yo le voy a decir la misma cosa que mi señor le dijo al papi de usted, aléjate de mí, Satanás. Ustedes saben eso exactamente. Cierto, le dije, tengo un amigo pecador sentado allá en una casa que tiene un puro en su boca, así de largo, maldiciendo cada aliento porque su esposa está en esa reunión.
usted vaya a salvar al hombre y yo creeré que usted puede salvarle. Él dijo, yo puedo hacerlo si él cree. Le respondí, haga que la niña tenga la misma fe y yo puedo. Y yo puedo también. Ciertamente se basa en la fe de ustedes. En los días de nuestro Señor Jesús, la gente no podía dudar que él fuera un sanador. Pero ellos dijeron, él no fue salvador. El diablo solo les volteó la mesa. Ahora dicen, él puede salvar, pero él no puede sanar. Es el mismo de ayer, hoy, por los siglos. El salvador, el sanador, el rey del cielo. El autor de la vida eterna. Y el dador de todo buen don que viene de Dios a través de Jesucristo. Los ojos de ustedes han sido abiertos. Oh, si pudiéramos tan solo ver. Miren. Y véanlo a él, es lo que hace, lo que él hace y su gran poder, especialmente en estos días. Ahora, cuando estamos viviendo en este tiempo tan tremendo, el estremecimiento de la gente, donde la gente no sabe qué hacer, América necesita misioneros más que cualquier otra nación en la que he estado. Eso es correcto. Ahora, yo digo, esto no para ser diferente, y con esta Biblia abierta delante de mí es la palabra que Dios, del Dios viviente. Pero ¿saben ustedes lo que significa la palabra pagano? Un pagano significa un incrédulo, y él es mejor, él es más fácil convertir a un pagano que no tiene educación que tratar de convertir a uno de estos que sí tiene una educación. Eso es correcto. El pagano sin educación será simple en su forma de pensar, pero el pagano que tiene educación, él se las arreglará por todos lados para hacerla una mentira. El diablo ha usado el sistema educacional para mandar más almas al infierno que cualquier cosa que usted pudiera pensar. Eso es exactamente verdad. Ahora, no estoy tratando de decir que sus hijos crezcan analfabetos, pero primero pongan a Cristo en la puerta, pero nunca pongan la educación delante de Cristo. La educación cesará. Cristo nunca cesará. Deje que Cristo entre en el corazón, luego el resto. La educación seguirá después. Yo prefiero que mi niño pequeño José, que está allá, que no conozca ni su abecedario y conozca a Jesús como su Salvador, que hacer que él obtenga toda la educación en el mundo y sea el presidente de los Estados Unidos y que no conozca a Cristo. Absolutamente, prefiero que lo tenga. Él puede ser ambos, estaría bien, pero si tuviera una preferencia, que él conozca a Cristo. Si él tiene que ser un pordiosero en la calle, que pueda conocer a Cristo, sería mi oración a Dios. Los ojos abiertos, nosotros nos fijamos en cosas relumbrosas. Recuerden, todo lo que brilla no es oro. He explorado mucho, y el oro de los tontos, el cual es la pirita de hierro, alumbra mucho más brillante que el oro verdadero. Veo el valor que tiene. Estén seguros de que sus ojos vean las cosas correctas. Pero la gente americana, nosotros simplemente hemos visto tanto de Dios. Dios ha sido tan bueno con nosotros al punto de que no lo reconocemos. Se ha vuelto. Usted dice, vamos a la reunión y a algún vecino. ¿Quién estará predicando? Bueno, tal y tal. Oral Roberts. Es un gran hombre de fe. Oh, él tiene. Sí, me disculpan la expresión. Él agarre de un perro bulldog. Él se parará allí y extenderá esa mano grande y gritará por 3 o 4 horas. Si no es por otra cosa, él le espantará a uno el diablo, pero él tiene el agarre de un perro bulldog. Él lo cree y Dios lo honra. Oral Roberts es mi amigo del alma, un hombre poderoso de fe. Oh, ya he escuchado a Oral Roberts antes. Usted dice, bueno, el hermano Brannan va a estar allá. Oh, sí, ya he visto al hermano Brannan pararse allá arriba y habría discernimiento y le diría a la gente. Ya vi eso antes. El problema es que ustedes han visto demasiado de ello y se les ha vuelto común al punto de que no da los resultados que debería dar. Para terminar, pudiera hacer esta declaración. Un hombre una vez iba al mar, él quería oler el agua salada, quería escuchar las gaviotas volando alrededor, quería ver esa gran espuma de las olas y a medida que saltaba en el aire, salpicando en agua salina, quería quitarse los zapatos,
padear de arriba abajo por la ribera del agua salada. Oh, iba a ser muy emocionante para él llegar allá. Cuando iba de camino se encontró un hombre que venía de regreso, el cual era un viejo lobo marino, como diríamos, un marinero. Y le preguntó, ¿hacia dónde se dirige, mi buen hombre? Oh, él dijo, oh, marinero del gran mar, él dijo, voy a disfrutar de las bendiciones del agua salada y los cielos azules, de tantas cosas que el mar alberga. Oh, él dijo, yo fui criado en él, no veo que tenga nada de emocionante. Y párrafo 50. Como pueden ver, él lo había visto tanto y disfrutado tanto que se le volvió común. Eso es lo que ustedes, los americanos, han hecho con Cristo. Él ha sido tan bueno con ustedes, lo han visto él abrir los ojos del cielo. Algunos ni siquiera cruzan la calle para volverlo a ver. Ustedes lo han visto sanar a los enfermos, lo han visto hacer milagros, ustedes han hecho todo esto y les es tan común, ya no les emociona. Ha sido mi gran misterio en mi vida. ¿Cómo pueden ser tan claras las escrituras y la gente se queda sentada y sabiendo que el Espíritu de Cristo está en la habitación y pueden guardar su paz? No puedo entenderlo, al menos de que sus ojos no estén abiertos. Él es tan bueno. Párrafo 51. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén, hermano Luis Miguel. Dios te bendiga. Continuamos con este glorioso mensaje a la puerta dentro de la puerta. Mensaje predicado en Sounds Bend, Estados Unidos, el día 9 de febrero del año 1958. Voy a continuar en los párrafos 51 al 60. En una parte que queda muy al sur, teníamos a un hombre oscurito allá, un hermano de color, un ministro, un hermano maravilloso. Y junto con su esposa, todo el resto de ellos trataban de persuadir a otro hombre. Su nombre era Gabriel. Le decíamos solo Gabo. Gabo es abreviado como para Gabriel. Y él era un buen hombre, pero nosotros no podíamos lograr que se alineara con Cristo. Cuando tuve mis reuniones en aquel lugar, él había dicho, no, señor, yo de seguro no voy a ir donde está el pastor Branca. Él me dirá todos mis pecados frente a mí. No voy a ir para allá. Párrafo 52. Y a mí me gusta mucho cazar, así que, y a Gabo también le gusta cazar. Y su pastor de lugar en la congregación de color, una iglesia pentecostal, a él también le gustaba cazar. Así que él llevó de cacería y a Gabo un día. Y Gabo era malo para disparar. Él no podía pegarle ni a la pared del granero. Él simplemente no le podía dar a nada. Pero le gustaba cazar. Así que ese día, mientras estaban cazando, ellos lo habían disparado a tanta caza que en el camino de regreso al hogar traían conejos y pájaros colgando por todas partes. Apenas si podían caminar con tanta caza. Y el fiel anciano pastor de color iba caminando al frente con su rifle en su brazo. Y Gabo bien cargado con la caza meneándose detrás de él. Párrafo 53. Después de un rato llegaron hasta un sendero que les era conocido cuando ya sale el sol, se estaba ocultando. Y el viejo Gabo tocó el hombro del pastor. Él dijo, ¿pastor? Y él volteó y dijo, sí, Gabo. Y notó la lentitud de Gabo y las lágrimas bajando por sus mejillas. Él dijo, Gabo, ¿qué te pasa? Él dijo, pastor, el domingo por la mañana me va a encontrar en la banca de los afligidos. Y dijo, después que me levante de allí, me voy a buscar una silla en la iglesia. Y pastor, allí yo viviré y serviré a Dios mientras tenga vida. El pastor dijo, Gabo, tú sabes, me siento feliz de saber eso. Dijo, estoy tan feliz, pero mira, Gabo, quiero hacerte una pregunta. Él dijo, ¿por qué ese cambio tan repentino? Yo he predicado, he suplicado, he persuadido. Tu esposa ha ayunado y orado. Dijo, ¿qué te hizo cambiar tan de repente? Él dijo, pastor, usted sabe que soy malo para disparar. Dijo, yo no podía darle a nada. Él dijo, solo mire toda esta casa que él me ha dado. Pues él dijo, usted sabe que él me ama o no me hubiera dado toda esta casa. Párrafo 54. Si ustedes tan solo se fijaran y dejaran que sus ojos fueran abiertos, él está alrededor de ustedes.
Él está dispuesto, Él está listo, Él quiere darles a ustedes cosas buenas, quiere colocarles de sus bendiciones para que puedan alabarle y testificar de su bondad. Pero si tan solo Dios les habla al corazón y abre esa puerta para que sus ojos puedan ver que Él está aquí y su bondad, Él los cargará con ello. Mi oración es que ustedes abran su corazón en esta noche, su entendimiento, abran su corazón de fe, abran su puerta del egoísmo, abran la puerta de su indiferencia, abran la puerta de la malicia que está en su corazón y dejen a Cristo entrar y que sea completamente Señor y Gobernador sobre sus vidas. Párrafo 55. Oremos. Con nuestros rostros inclinados, eterno y bendito Dios, con tal audiencia tan maravillosa, nosotros podríamos simplemente hablar aparentemente toda la noche, pero el tiempo sigue transcurriendo. Te damos las gracias porque tú todavía tocas la puerta del corazón del hombre. Te damos las gracias porque tú todavía estás dispuesto a entrar y cenar y discutir con nosotros cualquier problema que tengamos. Si es pecado, tú lo discutirás con nosotros. Si es porque tenemos orgullo, tú lo discutirás, no darás la cura. Si es enfermedad, tú eres el gran médico parado a la puerta tocando. Si es por falta de entendimiento, tú abrirás nuestros ojos. Si a un hombre le falta sabiduría, que se le pida a Dios. Esa es la Escritura, Padre, y nosotros creemos que es tu verdad. Ruego, Dios, que ahora mismo tú toques en muchos corazones, aquellos cada corazón que tiene una necesidad, que tu Espíritu Santo a la puerta ahora toque y diga, hijito de hombre, abre tu puerta y yo entraré y discutiré este problema contigo. Si tú quieres más gracia, yo te la daré. Si quieres más fe, yo te la daré. Si quieres que los ojos de tu entendimiento sean abiertos, yo tengo colirio para ellos. Yo soy el gran médico. Yo soy aquel que les dio comida a los israelitas durante los 40 años de viaje. Yo preservé su ropa y nunca se los envejeció. Solamente hubo una receta en ese gran maletín del doctor Moisés. Oh Dios, si la gente pudiera leer esa receta en esta noche. Si los doctores de América y por todo el mundo pudieran tan solo ver la receta que el doctor Moisés, más de 2 millones de personas los trajo atravesando el desierto. Cientos de niños nacían cada noche. Oh gente, y aún ellos salieron del desierto. No hubo débil entre ellos. ¿Qué si nuestros doctores pudieran obtener esa receta? Padre Dios, está aquí en tu maletín en esta noche, tu maletín de promesas y bendiciones. Y la lectura es de esta manera. Padre, como yo la leo, yo soy el Señor que sana todas tus dolencias. Eso lo resuelve. Es tu palabra, es tu promesa. Abre el entendimiento, Señor, de la gente en esta noche que ellos puedan entender. Abre su corazón y que tú seas su Señor y gobernante. No solamente su Salvador, pero su Señor y gobernante. Su Dios, que ellos puedan ser controlados por tu Espíritu Santo. Porque lo pedimos en el nombre del Señor Jesús, tu Hijo. Con nuestros rostros inclinados, solo les voy a hacer esta pregunta. Y por favor, todos mantengan su rostro inclinado. Algunas veces un amigo pecador es muy poco consciente. Dios odia el pecado, pero Él ama al pecador. Él dio su vida. Amigo pecador, en los cuartos auxiliares o en el auditorio principal, ¿quiere usted que Él entre en esta noche? ¿Ha tocado Él? Ustedes saben que él no, si usted lo toca a la puerta a alguien y ellos no le dejan entrar, usted ya no regresará. Pero él no es así, tal vez él ha tocado por años, pero en algún momento él hará su último llamado. Quisiera dejarle a él entrar en esta noche. Párrafo 59. Que nadie esté mirando, levante su mano, amigo pecador. Yo no les voy a pedir que hagan otra cosa, solo levanten su mano a Dios. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Dios le bendiga y a usted, amigo pecador, Dios le bendiga allá en el cuarto auxiliar, levanten sus manos en cualquier parte por aquellas ventanas y en cualquier parte del edificio por donde viene entrando el elenco de la televisora ahora, solo levanten su mano, Dios la ve, sí Señor, yo te necesito en este momento, te recibo como mi Salvador. Usted dice, hermano Branham, ¿significa algo cuando uno levanta sus manos? Bueno, está haciendo una decisión. Es entre muerte y vida. No es tan complicado. Solamente es usted.
creyéndolo, nosotros tratamos de hacer esto. Usted tiene que estudiar catecismo por 6 años y tiene que estar a prueba por 6 meses. Esa es una doctrina hecha por el hombre. Párrafo 60. El que oye mis palabras y cree en el que me ha enviado tiene vida eterna y no vendrá a juicio, mas ha pasado de muerte a vida. Cuando él cree, si usted cree, solo levante su mano, diga, sí, Señor, ten misericordia de mí, yo ahora creo. Dios le bendiga por allá, dama, Dios le bendiga, dama, Dios le bendiga, eso es bueno. Ahora creo, Señor, ayúdame mi incredulidad. Dios le bendiga en la parte de atrás, Señor, Dios le bendiga. ¿Alguien más? Dios le bendiga por aquí, Señor, a mi derecha, atrás en el rincón. Todavía no he volteado a mi lado derecho. Levante su mano si hay alguien allá atrás que amaría decir, Señor Jesús, ábreme. Yo lo hago ahora. He quitado el cerrojo. He estado encerrado con mucho egoísmo por un largo tiempo. Tal vez mañana o algún otro día, pero esta noche le estoy quitando el cerrojo. Quiero que tú entres. Él lo hará tan pronto usted levante su mano y usted no puede levantar su mano al menos que él lo llame. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, La Puerta Dentro de la Puerta, mensaje predicado en South Bend, Indiana, Estados Unidos, día 9 de febrero del año 1958. Amén. Continuamos con la lectura, hermana Erika, por favor, en los párrafos 61 al 69. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga, hermano. Vamos a continuar con este mensaje, La Puerta Dentro de la Puerta, párrafo 61. ¿Qué si usted fuera como uno de esos que ya no puede sentir más a Dios? Ustedes saben, hay una gente, no es la voluntad de Dios que alguien perezca, pero hay una gente que nunca podrá ser salva, no porque Dios no la quiera, pero Dios por previo conocimiento lo sabía. ¿Cuántos de los que están aquí esta noche que ya son cristianos y que no, entre paréntesis, Dios le bendiga, joven, ya que son cristianos, pero no están siguiendo la clase de vida como cristianos? Diga usted, Jesús, entra y toma la puerta del egoísmo, del orgullo, lo que sea que esté estorbando, y abre mi puerta en esta noche. ¿Podría levantar sus manos? Dios le bendiga. Eso está bien, Dios le bendiga. Oh, vaya, muchas, 30, 40 manos. Dios le bendiga, dama. Ciertamente el Señor los mira. ¿Cuánto han estado? Dios le bendiga. Por aquel lado, jovencito, Dios le bendiga. Joven, he sido diferente, hermano Branham. Yo nunca he vivido una vida cristiana completa. Quiero que Dios tome mis puertas ahora mismo y que las abra de par en par. Que saque todo el orgullo y el egoísmo y el mundo de mí. Yo sé que lo he aceptado como mi salvador, pero quiero ser un cristiano completamente rendido. Ore por mí, hermano Branham. Yo ahora levanto mi mano y digo, Dios, rindo mi vida a ti. Dios le bendiga, jovencita. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga a la muchachita aquí, a la joven por aquí, a la niñita, al niño allá atrás, al joven en la parte de atrás, a este hermano aquí. Sí, Dios le bendiga en la parte de atrás también. Eso está bien por aquí, Señor. El Señor sea con usted. Párrafo 62. Ahora les voy a hacer una pregunta más mientras tienen sus cabezas inclinadas. ¿Cuántos de los que están aquí dirán, hermano Branham, he leído la Biblia, le he estado prestando atención a usted durante las últimas noches, he escuchado cómo Jesucristo se dio a conocer a los judíos al discernir el pensamiento de un hombre llamado Natanael? Y Natanael dijo, cuando él le dijo quién era, él le dijo a Pedro cuál era su nombre, y los discípulos y aquellos, tan pronto como él se dio a conocer, el judío le preguntó, comprendió a él y dijo, esa es la señal de Cristo, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, Rabí. Y cuando él hizo este mismo milagro y le dijo a la mujer samaritana, cuando él se dio a conocer a sí mismo a los samaritanos, y la mujer tenía 5 maridos y él le pidió de beber, ella le dijo que el pozo era profundo y él no tenía con qué sacarla. Él dijo, ve, llama a tu marido, ven aquí. Ella dijo, Señor, percibo que tú eres un profeta.
Sabemos que cuando el Mesías venga, esa es la señal del Mesías. Él hará estas cosas, pero ¿quién eres tú? Él dijo, yo soy el que habla contigo. Él se dio a conocer a sí mismo, a los samaritanos de esa manera. Ahora, ¿por qué no se dio a conocer a sí mismo a los gentiles? Él les dijo que no fueran con los gentiles. Ese es este día. Él es el mismo de ayer, hoy, por los siglos. Párrafo 63. Usted dice, Señor, yo le he observado por usted, pero esta noche quizás se me ha hecho muy común. Tal vez esta noche, Señor, si tú tan solo abres los ojos del entendimiento y unes mis ojos con tu lirio espiritual, permíteme, Señor, ver tu presencia esta noche y saber y entender que estoy viviendo precisamente antes que el mundo llegue a su fin. Los Sputniks, satélites y las bombas, y ellos están diciendo que dentro de un año estarán enviando un cohete a la luna. Eso es tontería, es una Babilonia moderna. ¿Qué no pueden ver que estamos en el fin? Diga, Señor, abre mis ojos para entender. ¿Levantaría sus manos con su rostro inclinado? Abre mis ojos, Señor, déjeme entender. Dios le bendiga, eso es bueno, eso es bueno. Dios le bendiga, bien. Dios le bendiga allá atrás, Señor. Dios le bendiga a nuestro hermano de color allá. Sí, eso está bien. Dios le bendiga en la parte de atrás, mi hermano. Seguro, abre mis ojos, Señor. Diga, aquí está mi corazón. Aquí están todas las llaves. Aquí está todo. Solo abre, Señor. Sé tú, Señor. Gobierna tú mi fe. Gobierna tú mis emociones. Gobierna tú mis ojos. Gobierna tú todo, Señor. Solo tómame, Señor, aquí estoy. Permíteme estar completamente rendido. Dios le bendiga en los cuartos de los auxiliares y demás. El Señor les bendiga. Ahora oremos. Párrafo 64. Querido Padre Celestial, el predicar toda la noche, amamos hacerlo. Háblale a tus hijos ahí donde se están alimentando y es tal bendición dejar que el Espíritu Santo entre y se alimente de la palabra. Ahora eso no es todo, Señor. Estamos tan agradecidos que tú hayas cortado aún esa incredulidad. Pero, Señor Dios, haz que tu palabra se manifieste. Prueba tú que la palabra es verdad al demostrarla. Y a todo el mundo y demostrar el poder del Espíritu Santo a toda nación. He aquí yo estoy con vosotros siempre. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Más que estas haréis, porque yo voy al Padre. Un poquito y el mundo no me verá más. Empero vosotros me veréis porque estaré con vosotros, en vosotros hasta el fin del mundo. Con razón Pablo pudo decir, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Párrafo 65. Bendice este pueblo. Yo sé que estos que levantaron sus manos son salvos. Yo sé que aquellos que tenían diferencia se solucionarán y aquellos que no podían entenderlo, sus ojos serán abiertos en esta noche. La fe de ellos los soltará. Y este será uno de los más grandes clímax que jamás hayamos visto en un avivamiento. Concédelo, Padre. Ahora, en lo que a mí concierne, yo rindo mi corazón, mi todo a ti, mis emociones, mi ser. Habla, Señor, y permite que la gente conozca que tú eres el Cristo y yo tu siervo. Porque lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 66. ¿Se sienten bien? Eso es hermoso, hermana. Cantemos solo un verso de eso. ¿Le gusta cantar? Ahora miren, ustedes pueden quedarse con todas esas cancioncitas que quieran. Esos pequeños jubileos, a mí me den esos chapados a la antigua. Yo soy uno chapado a la antigua. Lo amo. Vaya, ¿acaso no aman eso? No pases de mí, oh bondadoso Salvador. Escucha mi humilde clamor. ¿Alguien sabe quién lo escribió? Claro, Fanny Crosby, ella era ciega. ¿Se acuerdan de la historia cuando los escritores ingleses vinieron y querían que ella les escribiera una de estas canciones modernas de amor? Lo cual estaría bien ahora, pero ella se rehusó a escribir cualquier cosa que no fuera canciones religiosas. Párrafo 67. Y uno de ellos dijo, ya que dos estaban hablando con ella, si hay un cielo y usted se va para allá, usted nunca verá a Cristo. ¿Qué si usted está ciega para cuando llegues allá?
Entonces, ¿cómo lo reconocerá a él si usted todavía está ciega? Y ella respondió, yo lo sabré, yo lo reconoceré, aunque esté ciega, sin embargo, yo lo reconoceré. Y ella se volteó y comenzó a abrirse paso por la casa y la inspiración la golpeó para esta canción. Yo lo conoceré, si yo lo conoceré y redimida, a su lado me pararé, yo lo conoceré. Yo lo conoceré por la huella de los clavos en sus manos. Dijo, yo sentiré sus manos y lo conoceré ciertamente. Párrafo 68. Cualquier hombre o mujer que alguna vez ha hecho algo por Dios, han abierto de par en par su corazón de fe y se han parado valientemente por Cristo. Dios se los conceda a ustedes. No pases de mí, oh bondadoso Salvador. Escucha mi humilde clamor. Mientras a otro, entre paréntesis, todos canten con nosotros ahora. Salvador, Salvador, escucha mi humilde clamor. Mientras a otros tú estás llamando, no pases de mí. Ahora, él no pasará de largo de ustedes. Él nunca ha ignorado a nadie. Él escucha el clamor de ellos. Desearía poder traer a todos los enfermos a la plataforma y pasar con el discernimiento, si el Señor lo permite. No sé si él lo permitirá. Párrafo 69. ¿Cuántos de los que están en el edificio en esta noche nunca antes han estado en una de mis reuniones? Veamos sus manos. Solo miren. ¿Ven lo que quiero decir? Esa es la razón que pongo a varios hermanos a hablar antes de mí. Me imagino que le explicaron el ministerio antes que yo saliera. ¿Es así? Es como alguien viene y les introduce el ministerio antes de que yo saliera a la plataforma. Yo no reclamo ser un sanador, amigos. Yo no puedo sanar. Ningún otro hombre puede sanar. El hermano Oral Roberts es un gran hombre de Dios, pero él no lo sana. Él solo impone las manos sobre ustedes y le pide a Dios. El hermano Valdez, el hermano Alan y simplemente muchos otros hombres grandes, su pastor que está aquí, y grandes hombres en los campos que oran por los enfermos, pero ninguno de ellos sana. Ahora, ellos son predicadores, ellos pueden asirse de la palabra y predicarla. Yo no soy un predicador, no tengo educación para poder predicar. Ustedes saben eso ahora. Dios le bendiga, hermanos. Sí, hermana, Dios lo bendiga. La lectura, continuamos con este glorioso mensaje, La Puerta Dentro de la Puerta, mensaje predicado el día 9 de febrero del año 1958. Continuamos con la lectura, hermana Janet, en los párrafos 70 al 79. Continuando con el mensaje, La Puerta Dentro de la Puerta, párrafo 70. Pero lo que el Señor me ha dado a mí es tipo diferente de ministerio. Es un ministerio de ver visiones. ¿Cuántos saben que Dios prometió establecer eso en la iglesia? ¿Cuántos saben que los dones y llamamientos son sin arrepentimiento? ¿Cuántos saben la diferencia entre un don de profecía y un profeta? Ciertamente, un don de profecía es para juzgarse por dos o tres antes que pueda ser entregado, pero un profeta nace profeta, así dice el Señor, desde la niñez, ¿ven? Párrafo 71. La Biblia dice, primeramente, apóstoles. ¿Es eso correcto? Bueno, apóstoles, los llamamos hoy en día misioneros. Eso es primero. El llamado más alto es misionero. ¿Qué significa apóstol? Uno enviado. ¿Qué significa misionero? Uno enviado. Misioneros, profetas, maestros, pastores, evangelistas. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Los tenemos a todos, algunos pastores, algunos maestros, algunos evangelistas, algunos misioneros y algunos profetas. Ahora tenemos esas cosas en la iglesia. ¿Para qué son? El apóstol es el llamado más alto. Un misionero es el llamado más alto. Profetas y demás le siguen.
pero no son diferentes entre sí. Todos son siervos de Dios, puesto para templar la iglesia y juntar el cuerpo de Cristo. Amén, hermano. 72. Cuando Jesús estuvo en la tierra, él no reclamó ser sanador. Él reclamó ser el Hijo de Dios y dijo que el Padre estaba con él. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben que él dijo en Juan 5:19 que él no hacía nada hasta que el Padre le mostrara qué hacer? Él veía lo que el Padre estaba haciendo, entonces fue y lo hizo. Él dijo eso. Él no podía mentir. Él era Dios, ¿ven? Por lo tanto, él no hizo ningún milagro hasta primero ver su visión, lo que el Padre le decía que hiciera. La gente venía a él. Él conocía sus nombres. Él les decía lo que estaba mal, lo que había estado haciendo. ¿Cuántos saben que eso es cierto? ¿Cuántos saben que esa es la manera como él se dio a conocer a sí mismo? E Israel lo reconoció por eso. Dijeron, esa es la señal del Mesías. ¿Cuántos saben que la Biblia dice eso? San Juan, el capítulo 1. ¿Cuántos saben que de esa manera fue como él se manifestó a sí mismo ante la nación samaritana? Fue de esta manera que la mujer supo cuando le dijo a la gente en Samaria, dijo, venid y ved a un hombre que me ha dicho cosas que he hecho. ¿No es este el Mesías? Párrafo 73. Si él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, él hace lo mismo de ayer, hoy y por los siglos. ¿Cómo pudieran sacarle la vida a un árbol de manzana y ponerlo en un árbol de durazno? ¿Qué clase de vida que producirá el árbol de durazno? ¿Manzanas? ¿Ven? Sáquele la vida a un pecador e introdúzcale allí la vida de Cristo. Producirá los frutos de Cristo. Eso es lo correcto. Él dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. La vid no lleva los frutos. Da las ramas y las ramas llevan el fruto. Si es una buena rama saludable. Si un montón de vides la están enredando eismo o cosas enredadas alrededor de ellas, le cortará toda la circulación y no será nada. Párrafo 74. Pero si es una buena rama saludable, llevará los frutos de la vid. ¿Es eso correcto? Bueno, la iglesia viene siendo las ramas, él es la vid. Así que saludablemente, absolutamente, tiene que producir su vida. Si él no hace eso y no hace las mismas cosas esta noche en la iglesia como él las hizo antes de su crucifixión y resurrección, ¿cuántos dirán, yo verdaderamente creo, los nuevos, yo verdaderamente creeré que él ha resucitado de entre los muertos, si él se manifiesta a sí mismo esta noche a través de su iglesia, de la misma manera como él lo hizo cuando estuvo aquí en la tierra? Levanten sus manos, por favor, a él, por toda la audiencia. Eso está bien, eso es muy bueno, que el Señor lo conceda. Párrafo 75. Quiero orar por estos, que alguien me lo recuerde después de que el Espíritu Santo haya ungido. Ahora yo repartiré tarjetas de oración. ¿Cuántos repartiste hoy? ¿Repartieron las tarjetas de oración con W? ¿Y se ha aplicado, como digo, esto es para los nuevos? ¿Cuántos de los que están aquí esta noche quieren que se ore por ustedes? Sean honestos, algo está mal. Quiero que se ore por usted. Levante sus manos. Por
todas partes en el edificio, donde quiera que se encuentre, en cualquier parte. Cuatro quintos de la audiencia. Bueno, ¿quién va a ser el primero? No podemos llegar a demasiados. Las visiones, una sola, debilitó al Hijo de Dios. ¿Cuántos saben eso? Una mujer tocó su vestidura. Él se debilitó, ¿ven? Párrafo 76. Mi ministerio no es el imponer manos sobre ustedes. Esa es una tradición judía. El judío dijo, mi hija ya se enferma a muerte, ¿ven? Y pon tus manos sobre ella y sanará. Pero el gentil dijo, no soy digno que entres tú bajo mi techo. Solo habla la palabra y mi siervo vivirá. Jesús dijo, ni en Israel he hallado fe como esa. Allí está la manera, el creerlo, solo pídale a él, aquí está su palabra. Ahora, la siguiente cosa que se debe poner es, ¿está él vivo? ¿Cree usted que él está vivo? Seguro, él está vivo. Ahora, la única cosa que es diferente, él está aquí en forma de espíritu, en lugar de forma física. ¿Cuántos saben eso? Y la forma del espíritu obra a través de él. No tiene más manos que las mías y las manos de ustedes. No tiene más ojos sino los míos y los ojos de ustedes. No tiene más boca sino la mía y la boca de ustedes. Y todo ello debe estar rendido. Dios nos ha hecho a unos para hacer de esta manera y otros para hacer de aquella otra manera. Párrafo 77. La mía, mi parte es solo rendirme a mí mismo, a un don y solo observar. Y lo que me falta para ser un predicador, para hablar, el Señor usa mis ojos para ver cosas que han sido en el pasado y serán en el futuro. Y puedo tomar a cualquier persona de las que están aquí o en cualquier parte que deseen ir de las miles y miles de veces por miles, ni una sola vez ha fallado. Estas cosas que ustedes ven acontecer aquí son mínimas. Esas cosas son las que ustedes hacen. Yo no puedo operarlo. Ustedes operan eso. Si ustedes no tienen fe, entonces nada sucederá. Pero con su fe, ustedes no tienen que estar aquí arriba en la plataforma. 78. Esta mujer tocó su vestidura y se fue entre la audiencia y se sentó, o lo que haya sido. Jesús dijo, alguien me tocó. Se dio la vuelta y estuvo mirando hasta que él encontró dónde estaba. Allí estaba ella, la mujer con el flujo de sangre, y le dijo que su fe la había salvado. No dijo, yo lo hice. Tu fe te ha salvado. Ahora, ¿notaron la palabra? Salvado. La palabra griega es soso. Creo soso, ya sea físicamente o espiritualmente. Esta salva de tu enfermedad. Esta salva de tu pecado. Ambas cosas. La misma palabra a través de la Biblia cada vez. Soso, la palabra griega. Ahora, tu fe te ha salvado. ¿Acaso no dice en la Biblia, él es un sumo sacerdote? En el Nuevo Testamento dice, él es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Cuántos saben que el Nuevo Testamento dice eso? ¿Creen entonces que él está vivo y vivo y su fe puede tocarlo a él? Él les responderá y hará las mismas cosas que él hizo allá cuando se declaró él mismo para seguir siendo el sumo sacerdote viviente. Entonces, ore, Dios lo concederá. Párrafo 79. En algún momento tenemos que empezar a llamar. No puede aclarar
mi mente lo suficiente para saber qué llamar. ¿Cuáles fueron las que llamamos la primera noche? A partir del 1, anoche fue de la 85 a la 100. Bueno, llamemos esta noche las tarjetas de la oración W. Tomen su tarjeta de oración. Veanla, tiene una letra W. ¿Qué es? Es una tarjetita. Es una tarjetita. Ahora, si me dan su completa atención solo por unos minutos. Ahora, este es el momento cuando nuestro Señor, la promesa que Él hizo, ya sea que es verdad o no es verdad. Ahora, ¿qué será más fácil para ustedes, aceptar su sanidad por su promesa o venir para acá y verlo a Él hacer algo? Si quiere usted tomar mi lugar aquí, ven. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Janet. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, La Puerta Dentro de la Puerta, mensaje predicado el día 9 de febrero del año 1958. Hermana Rosalia, por favor, puede continuar en los párrafos 80 al 89. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, La Puerta Dentro de la Puerta, párrafo 80. Pero lo que viene siendo, Él solo hace a su palabra la verdad. Él hace que cada palabra sea la verdad. Todo es verdad. Ahora, yo estaré en vosotros. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Ahora, en la entrada de Samaria, en el pozo, una mujer y un hombre se encontraban por primera vez, Jesús y la mujer de Samaria. Él habló con ellas unos cuantos minutos hasta que encontró en dónde estaba su problema. El padre se lo mostró ciertamente. El padre le dijo a él que subiera a Samaria. Él iba de camino a Jericó. Ustedes saben eso. Y él subió a Samaria, desviándose de su camino, se sentó junto al pozo. El padre dijo, sube allá. Pero él no sabía qué hacer. La mujer salió. Él captó a la mujer y le empezó a enseñar, a hablar con ella. Y el padre le mostró cuál era el problema de ella. Él le dijo a ella cuál era su problema. Y cuando él lo hizo, ella dijo, esta es la señal del Mesías. ¿Cuántos saben que eso es verdad? El mismo de ayer, hoy y por los siglos. Párrafo 81. ¿Ahora les quedó eso claro? No dije que yo era Mesías. Entiendan bien eso. Yo soy su hermano, un pecador salvo por gracia igual que ustedes. Indigno de cualquier bendición, pero él tiene que usar a alguien, él tiene que escoger a alguien. No hay manos lo suficientemente santas para eso, ciertamente que no, pero él tiene que usar las de alguien. No es nuestra santidad, de todas maneras, en la que confiamos, es en sus méritos. No hay nada que yo pudiera hacer, es lo que él ha hecho y yo lo creo. Párrafo 82. Ahora, quiero decirles algo. Las visiones me debilitan mucho. Quiero decirles adiós y que el Señor les bendiga de una muy buena manera. Y oren por mí mientras prosigo. El Espíritu del Señor se viene acercando y cada vez más cerca. ¿Cuántos tienen la fotografía de eso ahora aquí? ¿Cuántos han visto la fotografía? Vayan detrás de ello, averígüenlo si es correcto o no. La misma luz que ustedes ven en la fotografía no está ni a 2 pies, 60 centímetros, de donde estoy parado ahora mismo. Usted dice, hermano Branham, si usted puede mirarla, ¿puedo mirarla yo? No necesariamente. Ninguno de ellos vio la estrella más que los Reyes Magos. El grupo que estaba con Pablo, ellos escucharon un estruendo, pero ellos no vieron la luz. Y la luz fue tan real para Pablo al punto que le cegó la vista por una temporada. Dios revela según su voluntad. Párrafo 83. Ahora, me imagino, hermana, la dama que está parada aquí, que usted y yo somos desconocidos uno para el otro. ¿Es así? Pudiera solamente, después de estar predicando, esta es otra unción y tengo que esperarme por eso. La razón por la que está usted aquí arriba, solo para que yo pueda encontrar a alguien que pueda segregar del resto de las personas para hablarle por unos cuantos minutos.
Ahora, si somos desconocidos uno para el otro y nunca nos hemos visto antes en nuestra vida hasta donde yo sé, al menos que usted haya estado sentada en la reunión y me haya visto, pero yo no la conozco, usted sabe eso. Si el Señor Jesús viniera ahora y le dijera a usted o le revelara algo de su vida, tal vez algo que esté mal, donde está su problema, usted sabe que yo no sé eso, dama. ¿Cuántos conocen en la audiencia a esta mujer? Levanten su mano. Yo no creo en jurar, pero aquí está mi mano ante la Biblia. Yo nunca he visto a la mujer y ella nunca me ha visto, aparte de solo estar en la reunión mirándome. Me imagino, aquí en la reunión, sentada allí mirándome. Yo no la conozco a ella. Párrafo 84. Ahora, si yo digo, dama, ¿qué está mal con usted? Y ella dice, tengo cáncer o tengo tuberculosis o tengo algo mal en mí. Impongo manos sobre ella y digo, el Señor dice que se pondrá bien, aleluya, siga su camino. Bueno, eso pudiera estar bien. Ella pudiera tener fe para creer eso. Usted va a sanar. Dentro de un año, a partir de ahora, usted se pondrá bien. Ella pudiera rascarse la cabeza y decir, me pregunto si será así. Eso todavía no es un milagro. Pero si Dios va al pasado de su vida hasta un lugar que ella sabe que es la verdad y yo no sé, y luego lo revela, que ella lo juzgue, entonces ella sabrá que tiene que ser un poder sobrenatural y no un hombre. ¿Es eso correcto? ¿Será eso así, dama? Párrafo 85. Ahora, él tiene que actuar igual como él lo hizo cuando estuvo aquí en la tierra en un cuerpo físico. Él tendrá que tomar mi cuerpo físico y el cuerpo físico de ella. Mi fe en su palabra, la fe de ella en su don. Si ella lo aborda reverentemente, ella lo recibirá. Ahora, ella sabe que viene de un poder sobrenatural. Mire, si ella cree igual que los fariseos, es Belcebú. Entonces ella recibirá su recompensa. Si ella entonces cree que es Cristo, entonces ella recibirá la recompensa de Cristo. Ahora, el resto depende de Dios. Hasta aquí es donde yo puedo llegar como ser humano. Dios sea con usted y le ayude. Párrafo 86. Solo para contactar su espíritu, hermana, solo para ver lo que él me dirá. Tal vez él no me diga ni una sola cosa. Quiero hacerle esta pregunta. ¿Cree que lo que he predicado sobre él es la verdad? Si él no me revela ni una sola cosa, ¿creerá usted de todas maneras, si yo oro por usted, que usted se pondrá bien o que recibirá aquello que, yo no sé el motivo por el cual está usted aquí, pero lo creerá usted de todas maneras? Si no hago más que solo orar por usted y la paso por la línea, ¿lo creerá de todas maneras? Dios le bendiga, creo que lo hará. Pero solo para que la gente pueda saber de su resurrección, que él me conceda saberlo. ¿Cuántos, si el Señor revela, que ella lo juzgue con sus manos levantadas? Usted sea honesta al respecto. ¿Lo hará, dama? Levante su mano para que la gente lo pueda ver. Levante su mano. No jurando, sino solo para que puedan ver que usted entiende lo que quiero decir. ¿Sí? Sí. Que ella juzgue si es la verdad. Si él lo hace, yo no estoy diciendo que él lo hará. ¿Cuántos entonces dirán, eso lo concluye para mí? Lo creo. Si el judío pudo creerlo con una sola vez, el samaritano lo creyó con una sola vez, ¿qué deberían de hacer los gentiles? Párrafo 87. Estoy pensando en lo lamentable que va a ser para la gente que el Señor Dios ha bendecido para que vean y sin embargo nunca lo reconocerán hasta que les haya pasado por alto y se haya ido. De esa manera ha sido en cada edad. No será diferente en esta edad. Si la gente puede todavía escuchar mi voz, la dama se está alejando de mí y la veo a ella. Ella está en una condición terrible. Ella sufre con una condición nerviosa y también tiene un problema en el corazón. No solamente eso, pero ella tiene problemas en la garganta y usted tiene un problema estomacal. Ahora que ella lo juzgue. Esas cosas que él dijo, la única manera que tengo de saber qué fue lo que se dijo es escuchándolo en mi cinta que está allí. Eso no fui yo, no pude haber sido yo. Pregúntenle a la dama si lo que él le dijo fue correcto. ¿Fue eso correcto?
solo mueva su pañuelo. La hermana dice, eso es correcto, Dios sabe que es correcto. Allí lo tienen, párrafo 88. ¿Creen ahora? Ahora vamos a... No estamos apurados, no estén presionando. Ahora, ustedes sin tarjeta de oración, que no van a ser llamados en la línea, miren para acá. Y solo sigan creyendo, digan, Señor, yo creo que eso es todo. Perdón, Señor, yo creo eso con todo mi corazón. Solo sigan mirando y creyendo. Eso es, solo no estén apurados, solo manténganse quietos. Quiero hablar con usted otra vez, dama. Lo que haya sido que él le dijo fue correcto. Yo sé que esto quita fuerza, pero usted es tan buena persona. Hay un sentir maravilloso en el espíritu que usted tiene. Usted es cristiana, quiero decir, una cristiana nacida de nuevo. Sin embargo, usted no es de este lugar. Usted es de Michigan. A usted le gusta mucho Benton, Ann Arbor. ¿No es así? La hermana dice, sí. Su nombre es Lea. Su apellido es Shore. ¿Cree que todo ha quedado ahora resuelto para usted? Siga su camino, regocíjese. Dios ten misericordia de nuestra hermana. Párrafo 89. ¿Cómo le va, señora? ¿Cree usted verdaderamente? ¿Cree con todo su corazón? Si el Señor Dios encuentra favor esta noche para decirle a usted algo, veo que usted está algo, no se puede parar bien. ¿Puede ayudarle solo un momento, hermano? ¿Sí? Ahora míreme y crea con todo su corazón. La señora está sufriendo con un problema cardíaco. Usted también tiene tos. Es una tos asmática. Eso es correcto. Y usted tiene problema bronquial. Dice el doctor, eso es verdad. La razón no son sus pies. Usted solo está débil. Usted ha estado en cama por varios días y se levantó de la cama para venir aquí a que se orara por usted. Eso es así, dice el señor. Eso es correcto. ¿No es así? Dios la va a recompensar por esto. Oremos. Dios Todopoderoso, la fuerza de nuestro ser, dale a esta mujer su sanidad. Ella debe tenerla o morirá. Y yo oro, Dios, que tú muevas cada sombra y dale a ella poder sobrenatural. Ahora para que pueda ser sana a través del nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermana. No dude ni un poquito. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje a la puerta, dentro de la puerta. Mensaje predicado en South Bend, Indiana, Estados Unidos, día 9 de febrero del año 1958. Continuamos, hermana Margarita, por favor, en los párrafos 90 al 98. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Párrafo 90. ¿Lo creen con todos sus corazones? Solo tengan fe. Eso es todo lo que les pido que hagan. Solo miren hacia acá y crean. Yo no puedo sanar. Dios es el sanador. Ustedes son sus súbditos. ¿Cómo le va? Me supongo que somos desconocidos, uno para el otro. ¿Lo somos, dama? Yo no la conozco. Usted pertenece a una religión diferente y muchos de ellos usan esos pequeños gorritos de diferentes. Creo que usted que es el hijo, perdón, pero ¿cree usted que Jesucristo es el hijo de Dios y que él murió para así poder redimirnos? ¿Cree que yo soy su siervo? Digo eso con respecto igual, con respecto. Igual como Pedro y Juan dijeron, míranos, no como él, sino como enviados por él. Si Dios me revela, digamos, por ejemplo, ¿quién es usted o lo que está mal con usted? ¿Lo creerá? Esta es la primera vez nos conocemos, yo creo en la vida, yo creo en la vida. ¿Eso es correcto? Usted es una menomita para empezar. Puedo ver su colonia y usted está sufriendo con un problema en el hígado. Eso es correcto.
Y eso no es todo lo que está en su corazón. Usted tiene a alguien más en su corazón, es por su esposo. Él no está aquí. Si Dios me dice lo que está mal con su esposo, lo que él está haciendo ahora mismo, ¿me creerá? Él está tosiendo y él tiene gripe. Eso es así, dice el Señor, señora Miller. ¿Me cree que soy el siervo de Dios? ¿Es así? Regrese a casa, ponga ese pañuelo sobre él. Ha quedado resuelto. Párrafo 91. ¿Cómo está, señor? Me imagino que somos desconocidos uno para el otro. Felipe fue en busca de Natanael y cuando él le encontró, él le dijo, ven a ver a quién hemos hallado, a Jesús de Nazaret, hijo de José. Y Felipe dijo, oh, Natanael dijo, ¿puede alguna cosa buena salir de Nazaret? Él dijo, ven y ve. Y cuando iban de camino, él le dijo, quizás sobre la conversación de Pedro y los otros, como él les había llamado por sus nombres, les dijo, ¿quiénes eran? Él hace la misma cosa hoy. Él es el mismo Cristo. Cuando él llega allá, él casi tenía la idea de creer. Pero cuando Jesús lo vio, él dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Párrafo 92. Nosotros sabemos, los dos sabemos, que somos seres mortales y no tenemos que encarar, nos tenemos que encarar a Cristo un día. Dios tenga misericordia de nosotros. Si el Espíritu Santo me revela cuál es el problema, ¿le creerá a él? Hay algo que está en su espalda. Es una espina dorsal. Es en su espina dorsal. Un problema en su espina dorsal. Y usted tiene artritis. Usted no es de aquí. Usted es de Chicago. ¿Tiene alguien más en mente? Usted está orando al respecto. Lleva orando al respecto por un bebé. Buen tiempo. Es una mujer. Es su hermana. Ella no está en Chicago. En Clever. Ella tiene un problema cardíaco. ¿Cree usted? Vaya, encuentre de la manera. Vaya, encuentre de la manera. Ha creído, hermano, en el nombre del Señor Jesús. Párrafo 93. ¿Qué le va? ¿Cómo le va? Somos desconocidos uno para el otro. Yo no la conozco. Dios sí la conoce. Usted no está aquí por usted misma. Usted está por alguien más. Está seriamente enfermo. Una poderosa ciudad, Chicago. Él tiene un tumor cerebral programado para una operación. Envíele ese pañuelo. De manera base, dale las bendiciones a lo que ella está pidiendo. Párrafo 94. Ya pasamos a 3. Reverentemente, por favor, solo un minuto. Vean, llega a un punto en donde el Espíritu Santo, miren, Cristo en una persona lo tocó y dijo que se había debilitado. ¿Qué piensan que me hará a mí? La única razón por la que yo puedo soportarlo más tiempo es porque él dijo, más que esto haréis vosotros. Es su gracia. ¿Creen ustedes que Cristo está aquí? ¿Cuántos creen que eso es su espíritu permitiendo que se lleve acabo esto? Entonces bendecidos sean. Pueden tener lo que están pidiendo si solo la mente lo creen. Párrafo 95. Soy un extraño para usted, me supongo, señora. Yo no la conozco. Dios sí la conoce. Si él me revela cuál es su problema, ¿le creerá a él? Si somos desconocidos uno para el otro, ¿podría levantar simplemente su mano de esta manera? Ahora, audiencia, ambos somos testigos ante la palabra de Dios. Si el Espíritu Santo hace esto una vez más, ¿creerán todos ustedes? ¿Le prometen a él que creerán? Párrafo 96. Eso es lo que sucede, es por algo bueno. Eso es, usted está tratando de caminar con Cristo. Usted quiere una caminata más estrecha con él. Amén. Una caminata más estrecha con él.
Usted ha tenido sus altas y bajas, descarriándose adentro y afuera. Eso es lo que usted quiere, una caminata más estrecha con Dios. Eso es algo muy digno. Su fe fue estremecida por algo, hizo que se afectara. Eso es la verdad. ¿Cree que Dios puede revelarme qué fue lo que le afectó su fe? Lo que usted necesita es el bautismo del Espíritu Santo. Esto es lo que sucedió. Es porque usted quiere tener un bebé y ha tenido unos abortos. Y no puede mantener a su bebé. Eso es así, dice el Señor. ¿Le rendirá todo a él ahora? ¿Le rendirá su corazón y todo? Querido Dios, sobre una mujer penitente que viene en humildad, viendo esa sombra suspendida sobre ella, yo te pido, querido Dios, solo sobre las bases de su fe, que le des a ella lo que acaba de pedir, que cada corazón, cada puerta se abra de par en par y que ella pueda recibirlo a él ahora mismo para todo lo que ella está necesitando. Esto lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Búsquelo usted. Eso es cierto. Levante su mano. Si eso fue correcto, lo que haya sido ahora, ¿lo cree? Párrafo 97. ¿Qué de ustedes en la audiencia? ¿Están listos para creer? ¿Qué de ustedes que están por este lado de la línea? ¿Lo creen con todo el corazón? Ustedes sin tarjetas de oración, quiero que miren para acá. Quiero que crean con todo el corazón. Ustedes oren. El ángel del Señor me dijo, si logras que la gente te crea, entonces es sincero cuando ores, nada se interpondrá ante la oración. Quisiera tomar a alguien de cada línea, si puedo, si Dios lo permite. Tengan fe, gente. Esta es nuestra última noche, párrafo 98. Sí, aquí está sentada una dama por aquí mirándome directamente sobre el hombro. Tiene un problema en su pecho, eso es correcto, dama. Usted que está sentada ya con lentes peinadas hacia abajo, usted tenía un problema de pecho. ¿No es así? Respire muy profundo. Escuchó lo que dije. Usted tiene un problema de pecho ahora, ya no lo tiene, su fe la ha sanado. Yo no la conozco, ¿no es así, dama? Nunca la he visto. Si eso es cierto, póngase de pie, nunca la he visto, no teníamos contacto en absoluto, allí está ella. Vaya a casa ahora, usted está sana. Jesucristo la sana y la hace sentir mejor. Dios les bendiga, hermanos. Párrafo 99. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Continuamos. Amén. Y para concluir este glorioso mensaje, La Puerta Dentro de la Puerta, predicado el día 9 de febrero del año 1958, hermano Luis Miguel, en los párrafos 99 al 107. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Párrafo 99. ¿Qué de los que están en la hiera de esta sección? Acerquémonos un poquito más. ¿Lo creerá usted? ¿Quién dijo ese amén? Que escuché usted, usando ese sombrero rojo, me cree que soy el profeta de Dios. Oh, su siervo. Ese nombre hace tropezar a la gente. Soy un desconocido para usted, yo no la conozco, pero si me puede creer, Dios sanará esa artritis que por usted. ¿Para qué levantó su mano sentado junto allá? ¿Usted quiere sanar de un problema? ¿Quiere sanar de un problema de espina dorsal? ¿No es así? Y la razón por la que levantó su mano, ustedes dos vienen juntos y los dos son canadienses. ¿No es así? Ustedes no son americanos, son canadienses. Regresen a Canadá y deben a conocer las buenas nuevas. Cristo los sana. Solo tengan fe, crean con todo su corazón, ustedes pueden recibirlo. ¿Qué piensa, dama?
le golpeó eso tanto como para creer en el Señor Jesús. Me cree que soy su siervo. Necesita que Cristo haga algo por usted. ¿Cree usted que él me lo revelará, lo aceptará? Entonces su problema rectal la dejará. Ese era su problema. Eso es correcto. Póngase de pie. Si somos desconocidos y no nos conocemos uno al otro, eso es correcto. Muy bien. Entonces recíbalo. ¿Están ustedes creyéndolo? ¿Alguien aquí tenga fe? No dude. Crea. Problema en su cabeza. La dama rubia sentada allá, cabeza canosa. ¿Cree usted en Cristo? ¿Cree usted que él puede decirme qué fue lo que le causó el problema en la cabeza? Fue un gas. Eso es correcto. Si usted lo cree, eso es correcto. Levante su mano si eso es correcto. Yo no la conozco, ¿verdad? Nunca la he visto en mi vida. Hasta donde yo sé, esa es la verdad. No es así. Ahora, no puedo diferenciar. Esta es la luz suspendida sobre usted ahora mismo. Se abrió una visión. Aquí va. Se está moviendo en la siguiente dama. La segunda dama, la que sigue sentada allá atrás, allí al final. Si usted se estaba cuestionando, entonces no es así. Está sobre usted. Yo quiero ser honesto con usted. Usted sea honesta conmigo. Hay una sensación en usted ahora mismo, cuando, como nunca antes la ha tenido, muy dulce, una sensación humilde. Si esto es correcto, mueva su mano. Entonces, esa alta presión de sangre se fue con ello. Usted tenga fe. Si lo puede creer, todas las cosas son posibles. Si puedes creer, eso es todo lo que él pide. Piensa que Dios sanará esa ruptura en el bebé, que se recuperará. Bueno, créalo, no dude y tenga lo que ha pedido. Usted también va a creerlo, hermano. Ese nerviosismo lo dejará también. Dios le bendiga. Yo creo que del otro lado del edificio lo cree. Piensa que Cristo le sanará de esa artritis a usted y que se pondrá bien allá creyendo y será hecho. Si usted cree en él, esa diabetes lo dejará. Será instantáneamente. Ustedes estará bien. ¿Lo cree? Entonces vaya creyéndolo. Dios le bendiga, así como lo ha creído. Cuando usted se levantó, ¿sintió que su espalda estaba diferente? Sí, lo sentí. Fue sanada estando sentada allí. Usted es demasiado joven, pero tiene un corazón nervioso. ¿Cree que Dios hará que sane? Vaya creyendo ahora. Amén. Cuando yo le dije problema de espalda a la mujer hace unos minutos, eso lo golpeó a usted también. ¿No es así? Usted fue sanado allí mismo en la línea. Ahora, siga su camino regocijándose. No dude en nada. Estará bien. Usted créalo con todo su corazón. Y usted también lo hará. ¿Cree usted la misma cosa? ¿Y cree que esa cosa asfixiante lo dejará y sanará? Siga su camino y siga adelante en su camino regocijándose. Digamos, gracias sean dadas a Dios. ¿Están creyendo? ¿Lo creen con todo su corazón? ¿Hacen todas las cosas bien? Eres el mismo ayer, hoy, por los siglos. ¿Lo creen solemnemente? Como todo, con todo su corazón. Entonces les voy a pedir que hagan algo. Pongan sus manos sobre el otro por un minuto. Yo les mostraré la gloria de Dios. No duden. Tengan fe. Yo sé. No estoy fuera de mí. Pero me estoy debilitando mucho. Me voy a detener por un minuto. Confío en que Dios ha confirmado lo que yo les he dicho ser la verdad. No hay nada en mí. Créanle a él. No importa si me tocan a mí o no. Tóquenlo a él ahora. Ven, él lo probará. Ahora, ustedes, con sus manos uno sobre el otro, eso es escritura. La Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. Si pusieran las manos, sus manos, sobre los enfermos, ellos sanarán. En los cuartos auxiliares, pongan sus manos uno sobre el otro si están enfermos y necesitados. Ahora voy a orar por ustedes. Si usted cree en mi corazón, en mi oración, tengan fe. Ahora, mientras inclinan su cabeza, quiero poner en sus bocas las palabras que derrotarán al diablo. Ahora mismo, ustedes solemnemente órenlas mientras yo las repito con nuestros rostros inclinados. Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, autor de la vida eterna, dador de todo buen don, ten misericordia de mí. Estoy en necesidad de tu gracia y de tu poder sanador. Sáname, oh Dios,
y sana a las personas en las cuales tengo mis manos puestas. Ten misericordia de ellos, Señor. Me compadezco con ellos porque están sufriendo. También yo ahora creo que tú eres el Cristo resucitado, mostrando entre nosotros las grandes señales y las maravillas que tú prometiste hacer. Ten misericordia de mí y te serviré con todo mi corazón mientras yo viva. Y por tu gracia esta noche te acepto, porque tú prometiste, mientras yo viva, yo creo, ahora estoy sanado, yo lo creo y lo acepto. Ya no escucharé al Satanás más, yo alabaré a Dios por mi sanidad, por las llagas de Jesús. Ahora estoy sano, párrafo 107. Solo manténganse con los ojos cerrados, reverentemente, ustedes han orado, han dicho las palabras correctas, solo en su corazón, sientan su bondad bajando. Sientan cómo esas llaves abren la puerta allá adentro, y esa fe que una vez quisieron está ahora liberándose. Algo les está diciendo, hay algo aquí a mi lado, algo que me está haciendo sentir bien. Mi dolor de cabeza se ha ido, mi problema estomacal se ha desvanecido. Oh, me siento diferente en mis extremidades, mis brazos, nueva vida está entrando. Mantengan ahora eso en mente, mientras yo les pido, el diablo en el nombre de Jesús, que si aparte de ustedes ese es el diablo que los hará dudar en cualquier momento. Señor Dios, creador de los cielos y la tierra, vengo a ti en el nombre del Señor Jesús, pidiéndote que tengas misericordia y perdones nuestra incredulidad. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén, hermano Luis Miguel. Dios le bendiga en la lectura. De esta manera, mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje, La Puerta Dentro de la Puerta, mensaje predicado en South Bend, Indiana, Estados Unidos, día 9 de febrero del año 1958. Más adelante tenemos un servicio del culto y vamos a concluir sin antes de informar para el día de mañana, si Dios nos permite, estaremos lecturando el nuevo mensaje titulado Jesucristo, el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Mensaje predicado en Terre Haute, Indiana, Estados Unidos, día 14 de febrero del año 1958. El privilegio más grande para todos nosotros, el estar unidos con esta palabra gloriosa. Vamos a despedirnos y agradeciendo a Dios. Amantísimo Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias, Padre, por habernos permitido el estar unido ante ti a través de este compañerismo, de este glorioso mensaje que tú nos enviaste en este último tiempo, oh Padre. Tú allá anunciaste en el Nuevo Testamento, el último profeta del Antiguo Testamento, de Malaquías, como dice Malaquías 4:5, que he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Oh Padre amado, entonces, qué privilegio para nosotros de que conocer estos gloriosos mensajes no es más una lectura de cualquier intelectual, de algún erudito que ha venido en la escena también, Señor, como la cizaña, el trigo, Padre. Pero nosotros tenemos un mensajero gentil que nos ha traído este glorioso mensaje en este último tiempo, que estaba grabado ahí en la Biblia. Mucho tiempo, 6,000 años, Señor, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a tus siervos los profetas. Y esta es la razón, este es el motivo de estos mensajes gloriosos que nos ha tocado lecturar. Permite, Padre amado, entrar en la escena de tu palabra día a día, oh Padre, que lo hagamos conforme está escrito, Señor, para poder entender y de esa manera estar en la escena como estuvo el profeta, abriendo todos los misterios, Señor, y lo que nos corresponde a nosotros, el comernos de estos folletos, comer el libro, como dice Apocalipsis 18:11, donde tenemos que profetizar nuevamente para tribus, lenguas y naciones, reyes, Señor. Los hermanos y hermanas que han estado en la escena, te decimos, Señor, muchas gracias por este privilegio que tú nos has dado, Señor, el tener este compañerismo. Más adelante tenemos un culto y guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, hermano, que Dios bendiga. Amén, Dios los bendiga. Dios los bendiga.
Bendiciones. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermano. Hermana Erika, Dios me la bendiga. Hermana Rosalía, Dios les bendiga. Hermana Margarita.